Bien, ahí estamos en vivo con los Estamos en vivo ya. crack. Tenemos invitados especiales, así que bueno, vamos a ir esperando a que vayan llegando las personas y vamos a ir charlando sobre este tema que la verdad da mucho que hablar. La idea en sí, para los que estén en este vivo, si ustedes quieren nos pueden hacer comentarios y demás, pero la idea es que, nada, vamos a estar charlando un poquito acerca de este tema, lo venía, pero... pidiendo hace rato, así que bueno, ya llegó el momento para que vaya todo bien. Lo que vamos a hacer en en esta transmisión en vivo, bueno, vamos a charlar un poquito acerca de este tema, multinivel, ¿sí? Y cada tanto, a modo de dar una pequeña pausa, vamos a dar clips de personas que también van a colaborar este en vivo. O sea, no están en vivos ahora, pero ellos van a participar de de este en vivo que estamos haciendo. Tranqui, que va a estar interesante. Esperemos que salga todo bien. Esperemos que salga todo bien. Así que bueno, antes que nada, la gente que se está sumando de a poquito, vayan a buscarse un cafecito, un tecito. Vamos a charlar bien, va a estar bueno. ¿Sí? Germán también tiene, espero que tenga algo para tomar. Roy también. Así que bueno, arrancamos nomás. Primero, antes, para los que no nos conocen, presentate, Roy. Y después le vamos a dar lugar a Germán. El micrófono puede ser apagado. Ah, fíjate, Rick, a ver si está fallando el micrófono. No, no se te escucha, Roy. Me figura igual como que tiene el loguito rojo abajo, como que está apagado. A ver, a ver, a ver, a ver. Censurado ya, ya lo censuraron. Censurado, ok. Ahí está, ahora sí, perfecto. Bien. Bien, 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 Ahora buenísimo. sí, bien. Mala mía, fui yo. Bueno, mi nombre es Rigo Ritti, soy de la ciudad de La Plata. Soy coach ontológico recién salido del horno. Y bueno, el tema que hoy me invitaron a charlar desde la cuestión de multinivel, que vengo estudiándolo hace más de 4 años ya, a la par que estudié coaching. Así que, preparadísimo. Genial, genial. Germán, contanos quién sos y obviamente por qué estás aquí, digamos. Por qué te invité? A ver, Estoy contanos. aquí porque estamos aquí reunidos. Mi nombre es Germán Casal, yo soy del canal Inversionar. Estamos acá para hablar un poco de lo que es multinivel. Yo en mi canal ya hablé de algunos casos, también expuse también otros sitios, otras plataformas que se dedican a esto tanto de buena manera como de mala manera. Entonces, más que nada, vinimos a charlar un poco sobre todo en general. Sobre Bien, lo que es multinivel, ¿no? exactamente. Bueno, como les conté, cada uno tiene su experiencia en cuanto a esto. Entonces, lo que nosotros vamos a charlar es algunas cosas técnicas, legales, ciertas cuestiones de experiencia para que... A ver, antes que nada, quiero aclarar que no vamos a invitar a ningún multinivel. Es más, ni siquiera Oh, vamos a okay. dar, ni siquiera vamos a dar ningún nombre, ¿sí? Simplemente lo que Oh. nosotros buscamos con... lástima, ¿eh? Qué pena. Lo que nosotros estamos buscando es evitar dolores de cabeza. A ver, Bueno. hay buenos, hay malos, hay pésimos y están otros. Así que bueno, lo que vamos a charlar ahora son esas cosas que la mayoría no te cuenta, ¿sí? Y que de alguna manera yo creo que hay varios que ya más o menos hemos pasado por ciertas cosas y que de alguna manera quizás esto lo pueda llegar a servir a personas que están queriendo arrancar o que de repente escucharon algo y no saben, de alguna manera esto les puede llegar a servir. Roy, ¿qué tenés para contarnos referente a este tema? Bien, no sé si de alguna manera voy a ser del abogado del diablo, pero es totalmente legal lo que es el multinivel y está muy manchado por lo que son las empresas ilegales, empresas, digamos. Sistemas Ponzi que están disfrazados de multinivel y eso es lo que ha hecho que en toda Latinoamérica básicamente... Lo estuvieran manchando lo que es el multinivel como tal, que es totalmente legítimo. Entonces, a mí me da un poco de molestia
que se esté diciendo algo que no es y que en realidad en YouTube está lleno en contra de lo que son estas empresas cuando tienen todos los avales que tienen que tener. El tema son aquellos que las copian o incluso adentro de las mismas empresas que utilizan mal su nombre y las terminan manchando. Ese es el tema, que yo creo que es muy común que se está dando. Claro, o sea, una de las preguntas, eso ustedes respóndanme. El multinivel, o sea, como palabra, como tal, ¿es bueno o es malo? ¿Qué dice Germán? Mira, hay casos, hace casos y casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Avon, Amway, tenemos el caso de Mary Kay, Herbalife, o sea, que son multiniveles en sí que tienen un producto, ofrecen algo, hay un seguimiento y también obviamente hacen redes. Ese es positivo, digamos. O sea, están ya hace un montón de años, hay cara visible, hay gente que está detrás de esto, están en un montón de países, no tienen casi ningún quilombo con nadie. Y ya se dedican, digamos, a este negocio multinivel hace añares. O sea, esos, digamos que, damos como ejemplo, como serían los buenos. Después Claro. tenemos los otros, que son los que se han, más que nada, porque no hay un producto de por medio, que la gente no lo conoce a quién está detrás, que las ganancias parecen bastante lindas, o sea, pero terminan siendo llamativas, y eso lo llamativo termina siendo lo que después termina siendo un fraude, ¿no? Claro, Pero exactamente. sí, hay tanto. Yo lo que pienso es que hay multiniveles que son muy buenos y multiniveles que son muy malos y multiniveles que son estafas, selectamente, que van por el lado del Ponzi. Se hacen llamar multinivel, pero son Ponzi. Claro, hablando acerca de la pirámide, la que nadie quiere entrar. Yo tengo entendido Sí. esto. La mayoría de las veces nosotros decimos es Ponzi y es malo. Y después, con el tiempo, me ha pasado que en realidad, o sea, más allá de lo que es la estafa, que eso sí está mal, la mayoría de las cosas funcionan con una pirámide. ¿Sí? Sin hablar de la parte que es estafa. La estafa está mal. Por ejemplo, tenés un trabajo, está el jefe y están los diferentes encargados de diferentes áreas, después están, ¿me entendés? Y abajo estás vos como empleado. El organigrama, decís. Exactamente. Entonces, tenemos como una Sí. idea de que ese triangulito es algo malo. Lo que está mal es que las personas hagan plata por sobre los que están abajo. O sea, la gente de abajo nunca gana. Y los que están arriba son los que más ganan. Eso es lo que, digamos, es malo. Pero en sí, muchas cosas, la mayoría de las cosas, funcionan. O sea, siempre hay uno que arrancó primero y es el. Por ejemplo, YouTube funciona así. YouTube, o sea, siempre que el que arrancó primero está arriba y los que recién arrancamos estamos abajo y la estamos remando. O sea, en cierto sentido, hay una cuestión. Digamos, que está bien, es de orden, digamos. Lo que nosotros tenemos que diferenciar entre una cuestión que primero que sea legal, eso lo vamos a hablar ahora, que esté avalado por todas las regularizaciones que tengan que hacer, y además que sea justo. O sea, que sea un sistema justo, que sea alcanzable, porque si no, o sea, ¿cuál sería el sentido de prometerte algo muy increíble y que vayas a ver si algún día lo vas a lograr? Entonces, no sé si Roy, por ejemplo, vos cuando entraste a algún o cuántas veces habrás escuchado esos multiniveles que te prometen mucho y vos decís, ya entras a dudar, ¿viste? Mira, a mí me ha pasado que cuando me han invitado a uno, después de alrededor se me llena de gente que me invita a otros. Es decir, parece que es un imán. De golpe te metes en ese mundo y cuando te metiste en uno, de todo lo demás se te empiezan a aparecer a contarte no, que ese está mal y que no, que este es mejor y hay una pelea muy tonta al respecto que mancha a su propia industria, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ahora hablando de lo que es internamente. Internamente lo que tienen es que, aunque no parezca, desde que se estableció esta cuestión de multinivel, es una norma legal de Estados Unidos que los multiniveles hagan esas reuniones para explicar todo el sistema. Eso está dentro del marco legal desde la FTC. Por eso te hinchan tanto con las reuniones.
porque es algo establecido por la Corte de Estados Unidos, no es que ellos quisieran hacerlo. ¿Para qué? Para enseñarte todo su sistema, para que no haya problemas. Entonces la gente se queja de eso cuando eso en realidad es lo que les está enseñando y los está ayudando a hacer mejor el negocio. Ahora, lo que son los manejos internos depende de cada multinivel, de la bajada de línea de la empresa. Eso ya es otra cosa. Claro. ¿Cuánto nos ha pasado entrar a una reunión? A ver, yo le voy a contar algo. Creo que a ustedes también le habrá pasado, a los que nos están viendo, te invitan a una reunión de un tema X que a vos te llama la atención y cuando entras es otro. Otra cosa. No era lo que vos estabas buscando. Qué molesto. Bueno, eso es algo que la mayoría de las personas tienen que... A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer este pequeño juego. Palabras claves para detectar si es un multinivel. ¿Entendés? Te invito a un gran negocio. Sé tu propio jefe. ¿Qué más, Germán? Nada, o sea, que las personas que opinan diferente no saben nada del tema, que vas a tener libertad financiera con Ahí esto, está, ahí que vas a está. ver dinero, o sea, que no lo vas a, o sea, que vas a ganar mucho dinero, que vas a poder dejar tu trabajo, que todo en un lapso, viste, de poco tiempo, que ya no seas más, que seas tu propio jefe, como dijiste vos, que ya no dependa de terceros, o sea, tantas cosas hay. Que esto va a cambiar el mundo, que es algo nuevo, que es algo revolucionario, que nadie lo inventaron ellos, obviamente, y nadie lo conocen solamente ellos, y está revolucionando el mundo, y no sale ni la noticia, pero está revolucionando el mundo. Y ¿Y cómo te enterás, cosas no? así. Claro, ¿Y y cómo te enterás, no? algo que Claro. llama la atención también, bueno, pero en base sería eso. Digamos, palabras claves que te hacen detectar que es un multinivel. Y ojo, no estamos diciendo que el multinivel sea malo, ¿no? Simplemente es una manera de saber a qué me estoy absteniendo, o sea, a qué tengo que prevenir o qué tengo que decir, bueno, para ya sé dónde estoy, voy a escucharlo, puede ser bueno o no, me las tomo porque si no, viste, acá me van a enchufar en algo. Algo me van a querer enchufar. Habría que diferenciar entre Ponzi y multinivel también, ¿no? Porque Claro, ese es Ponzi el ya viene el tema. nombre de Carlos Ponzi, ¿no? El mismo autor, el italiano, que agarró y empezó a hacer una Sí. estafa en Estados Unidos. O sea, Desde prometiendo ganancias. 1920 a 1930 con todo el tema de las estampillas, ¿eh? Claro. O sea, prometía en 30 días el 100%, haciendo criptofías, digamos criptofía, no, perdón, se me fue, haciendo arbitraje. Ah, claro. Ya estamos con las criptas, Perdón, ya. Esa perdón. es otra cosa para. Estaba viendo, fíjate que me dijo. Sí. Ese era otra, ese era otro lugar. Sí. La línea acá. Entonces, Pero no. bueno. Sí, Roy. Arbitraje En realidad, con dijo y Roy. hay algo que es importante que lo tenemos que tomar en cuenta por la parte legal siempre. ¿Qué es lo que pasa? Sí, la gente nueva te va a decir que, bueno, que esto es un negocio nuevo, que qué sé yo. Todo eso. ¿Por qué? Porque la gente nueva es como en la iglesia un neófito. Es una persona nueva, entonces es todo guau. Pero a la parte legal, que es a lo que tenés que ir, es que sí, es cierto que vos vas a ser tu propio jefe dentro del contexto. ¿Por qué? Porque vos vas a estar en un común acuerdo con la empresa, con un contrato en el cual vos la representás. Y para vos pagarte, vos tenés que ser monotributista porque vos sos un trabajador independiente. Eso te hace ser tu propio jefe. Claro. Y es posta. Pero te lo dicen de una manera y cuando vos recién estás aprendiendo, que quizás es chocante, pero es cierto que es legal eso, aunque nos choque Claro. al Creo que principio. Hay que algunos tienen tomarlo algo con pinza. fuerte, algunos tienen algo fuerte que son los eventos. Hacen eventos y la gente sale de ahí como Claro, una pero cosa de loco. está Es muy buenísimo. A ver, son dos cosas. bueno igual. El tema de los eventos. Bueno, pasa que si no estás en la movida no lo entendés. Si vos lo ves de afuera, a los eventos decís, ah, es puro chamuyo, hacen emocionar a la Estamos locos. gente y demás. Pero, como la gente, esto es, a ver, yo sé que esto le va a molestar a muchas personas, lo que voy a decir. Pero esto, bueno, esto con Roy lo tuvimos que entender. Capaz que Roy lo entendió antes que yo, pero después yo lo capté. La gente necesita esa motivación, aunque sea banal, ¿me entendés? Aunque sea vacío, necesita ver algo, ¿me entendés?
Porque eso de alguna manera te lleva a algo. O sea, vos tenés que llevar, o sea, vos tenés que hacer frío, calculador, sí. A mí, tanto a Roy como a mí, me gusta los, no me gusta escuchar, vas a cumplir tu sueño y qué sé yo. Toda esa parte es borrarla, yo no quiero escuchar. Pero, o sea, yo soy muy técnico en cuanto a las técnicas de cómo prospectar y demás. Está muy bueno, aprendes muchísimo. Pero lo que no estoy de acuerdo es que te enchufen con cosas que parecen irreales, como que hablando todo el tema de tu sueño. Pero también está bueno el tema de la educación, no educación financiera, sino el desarrollo personal. El hecho de hacer crecer tu cabeza, el hecho de soñar. ¿Por qué? Porque en algún momento, y ustedes me van a decir esto, el sueño de uno, por toda la situación en la que estamos viviendo, está por el piso. Entonces, estas personas, estos líderes, ¿me entendés? Aunque muchos son tildados de chamullero, tratan de elevar, ¿me entendés? Aunque ya a veces lo hacen por demás, ese pensamiento para que vos sueñes y no hagas solo, o sea, dejes de pensar como empleado y realmente alcances esa libertad que uno necesita. Y algo que siempre decimos, algo que uno siempre tiene que entender, cuando uno habla de libertad financiera, en ningún momento se menciona ser millonario ni ser rico, que puede como no ser. Habla de libertad para decidir y para moverse. ¿Sí? O sea, para, por ejemplo, hoy tengo ganas de ir de vacaciones por una semana. Bueno, obviamente tenés que tener plata. Esa es como consecuencia. Pero tenés la oportunidad de decidir lo que querés hacer y para moverte. Creo que había una tercera. ¿Cuál era el rey? Libertad financiera, ¿cuáles eran las tres? Las tres beneficios que te De da. tiempo, de movimiento, de libertad, de cuántas más. Sí, De por ahí. todo, básicamente. Tiempo, movimiento y decisión. Creo que está bien. ¿O no, Germán? Decidir. Como Milei, que anda a saber lo que piensa Sí, Milei pero cuando se habla de de libertad se habla de eso, no se habla de la cantidad de plata. Es más, Exactamente. esto está buenísimo Cambiar la charlarlo. cabeza. Está buenísimo charlarlo esto. Porque cuando vos entras en un multinivel, entras con la idea de plata. Y cuando te sumergís, lo que menos pensás es en la plata. Empezás a crecer vos como persona, empezás a entender cómo funciona, empezás a ver resultados y la plata llega, pero como consecuencia. Pero es un Exactamente. proceso que tenés que pasar. Porque la gente dice, yo quiero entrar en multinivel porque necesito plata. Y no vas a ver plata al principio. Vas. Son muy pocos. Hay un caso, perdón, el caso de Amway, creo que es el multinivel número uno a nivel mundial, y es el que menos paga, o sea, es menos gana por individuo. O sea, no ganan, no Claro, ganan mucho. Hay la unos cosa es países. esta, hay personas que ya previamente tienen un conocimiento al respecto de esto y enseguida les sale bien. Pero hay otras personas, y me incluyo, que no cazan una, ¿entendés? Y que tienen que pasar ese proceso, o sea, golpearse y darse cuenta que no, todo lo que venías pensando no es así. Y ni siquiera tiene que ver con el multinivel, tiene que ver como la persona misma, su cabeza, su forma de pensar. Cuando uno cambia su forma de pensar, cuando uno cambia su forma de ver la vida, cuando uno cambia su decir, mira, no puedo porque no tengo plata. Y la plata no es el problema. El problema está acá. Entonces, a mí me gusta en lo personal, por ejemplo, ¿no? O sea, dijimos que no iba a dar nombre, pero ya está, ya la quemamos. No vamos a hablar mal. Me gusta personalmente ciertos multiniveles en lo que ellos desarrollan el tema del crecimiento personal. O sea, yo de verdad amo, no voy a decir cuál multinivel, eso porque me ha hecho a mí entender ciertas cosas que quizás de otra manera no lo hubiese entendido. Entonces, todo eso me hizo ver qué mal que yo estaba pensando, no sé, queriendo tratar de que el empleo era la solución a todo, hasta que después me di cuenta cómo era que yo tenía que actuar. Entonces, eso es lo que realmente yo encuentro como una man buena manera de progresar. Pero es un proceso. No, no, o sea, a algunos le toma, no sé, un mes y a otros le toma años. Y capaz que hay gente que dice, no, no puedo, no, no, no. A ver, una pregunta.
respondan ustedes. ¿Crees que todo el mundo nació para ser libre, o sea, para, sí, para vivir, para trabajar sin jefe, o para que ellos sean su propio jefe? Ahí ya estás hablando de un nivel de liderazgo. Eso es otra cosa. Y sabemos perfectamente que el 95% de la población no está preparado para el liderazgo. Son seguidores y es natural. A Claro. ver, hay que aceptarlo. Vos vas a ser líder, sí, en la mayoría de tu parte, de tu familia y demás. Pero hay cosas en las que no vas a ser líder. No por no tener la capacidad, sino porque no vas a tener ganas o no vas a luchar por eso como algo natural. Hay que aceptar que hay gente que no lo va a hacer y otros que están hechos para eso. Nacieron con el toque de liderazgo y bueno, hay que aceptarlo. Pero se puede construir el liderazgo de todas maneras. Y el liderazgo es en tu casa, en la calle, en tu trabajo, por más que seas el de limpieza, puedes ser el mejor y hacer las cosas como un líder. A ver, como puede ser un CEO, pero el liderazgo lo llevas adentro en diferentes niveles y vos lo podés desarrollar sin dejar de aceptar que hay cosas en las que nos limitamos, más que nada por la cabeza, pero no dejan de ser límites al fin. Totalmente. ¿Entendés? O sea, yo mi pregunta fue si, por ejemplo, hay personas que vuelven a enchufarse en el hecho de que dejar el empleo, emprender, ser tu propio jefe, y aunque es bueno, hay gente que no casa una. Es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acordás, Germán? Sí. Sí, Y es muy parecido a lo que hablamos la otra vuelta. claro, y entonces yo creo que hay personas que literal van a morir empleados. No, no, no van a. O sea, ¿le Es que si quitas todos eso? somos empleador, que no terminamos todos siendo lo mismo, no hay empleados. O sea, no, si todos somos líderes, ¿a quién vas a liderar si todos somos líderes? Es imposible. O sea, naturalmente tiene que haber gente a cual tenés que estar liderando o empleando si sos empleador. O sea, no todos pueden ser líderes, lamentablemente, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Chau. totalmente. Sí. Perdón. No, es la verdad, no hay otra. Había una frase que ahí encontré justo en Instagram que decía, el 5% lidera, el 90% sigue esos líderes y el 5% no quiere que el 90% entienda esto para volverse un líder, digamos. O sea, como Bueno, que los eso no quiere está en sí esclavos. tampoco, pero es lo que se le vende por la parte política, se le vende a la mayoría de la población que los que tienen plata y que lideran empresas son los malos. Eso es otra parte de mitología que Ah, tengo esa es gente resentida. pesadísima, Claro. ¿viste? Sí. O sea, por ejemplo, vos le hablás de crear redes, de ser tu propio jefe, de emprender. Y si, o sea, otra gente te va a decir, estás loco. ¿Pero por qué? Porque ya viene con un chip de ser parte de ese 90%. Donde hace lo que esta masa hace. No, 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 no pruebes, no, no intentes, no te aventures. Esto es seguro. Y entonces vas a estar ahí como en la historia del ratón que habían dos Sí. ratoncitos, no sé si lo conocen la historia, que se había acabado el queso. No, ¿cuál es? ¿Dónde está mi cómo era? ¿No? ¿Dónde está el queso? ¿Cómo era? Eso lo cuenta ¿Quién se ha llevado Bobadilla. mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Que lo que decía era que se estaba acabando el queso, uno de los ratones seguía comiendo ese queso y otro fue a buscar a otro lado. Pero con la aventura de que quizás no lo encuentre, pero aún así tenía que hacer algo. Entonces, volvió el ratón y le dijo, aquí hay queso nuevo, en este lugar, puedes ir y hay abundante mucho más que acá, acá se está acabando. Y este ratón decía, no, este es el único lugar, no hay otro, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo es de diferente que la gente, o sea, tenemos el queso número uno, que es el empleo, es una forma de ganar plata. Y el queso dos, que es nuevo y es mucho más abundante, pero la gente no, no, pero yo no sé, pero yo no puedo, yo conozco esto, ¿entendés? Entonces, Claro. tienen la mentalidad totalmente cerrada y se van a morir con ese pensamiento. A menos que haya un, no sé, un clic o algo, no sé qué tiene que pasar para que las personas reaccionen.
Pero son pocos los que realmente toman acción. Así que no sé. Yo les animaría a ustedes, a los que nos están viendo, a que si están en la movida más allá del multinivel, que digamos, aprovechen esa situación, investiguen mucho y más que plata, crezcan ustedes como en su pensamiento, en su forma de, en su educación financiera. Creo que lo que más necesitamos en este tiempo es educación financiera, porque no es por el dinero. Fíjate que, bueno, no tiene nada que ver con el multinivel, pero fíjate que hay gente que ha cobrado el IFE y ha emprendido. ¿Entendés? Y no se compró un celular, el último que había. Entonces, esa es la educación que uno necesita para lograr, ¿me entendés?, cosas grandes. Hay gente que se mete en un multinivel y que se es bueno en multinivel, pero ese yo no tengo plata. Entonces, ¿qué haces? Con lo que tenés, usas, digamos, sos creativo, digamos, básicamente, y a partir de ahí podés lograr cosas grandes. Pero si realmente uno tiene la cabeza de un empleo, de un empleado, te vas a morir empleado. Esa no hay otra que hay. Así que Bueno, bueno. pero guarda con eso, porque no, a ver, capaz que te interpretan mal y van a decir que está mal eso de ser empleado. No, obvio que no, no estamos diciendo que está mal el empleo, es una locura. Ahora, que al empleo le falta poco, porque las tecnologías te van a terminar pasando por arriba y lo que vos haces de forma repetitiva te lo va a hacer una máquina. O sea, el tipo de empleo repetitivo están destinados a la muerte. Hay que seguir adaptándose, aprendiendo cosas de las que algo pueda depender de vos. Porque las cuestiones mecánicas las va a terminar haciendo una máquina y te vas a quedar en el tiempo. Es Totalmente. así. Pero está todo bien con el empleo, pero hay que seguir adaptándose. Tan simple como eso. Claro, si no, vamos a estar quejándonos porque no hay queso. Y mientras hay que ver otras fuentes, hay que empezar a crear redes. La Yo mejor. creo que el tema perdón, Mati, te interrumpí. Sí. Más allá de la libertad financiera, libros, educación financiera, todo, está bueno, o sea, está bueno. Pero vos le podés dar la educación financiera a cualquier persona y explicarle cómo es, el tema de la inversión, todo, pero también depende mucho de uno. A mí hay un libro que me encanta, que me volvió loco, que fue un poco que me abrió la cabeza, que no tiene nada que ver con educación financiera, que es El Manantial. De ahí para. Es. Una barbaridad ese libro. Sí, es por el lado del objetivismo. La verdad que el manantial es un caño y ahí te das cuenta de la virtud de la persona, ¿no? Y cómo tenés que meterle, digamos, a tantas circunstancias, pero más que nada, Descartes resalta, mejor dicho, la virtud del hombre. Cómo una persona, en contra de todo, se fija en su meta y va en eso. Si uno no tiene una meta clara y no se fija en esto, la verdad que tenga un libro de libertad financiera, que haya leído el libro de Kiyosaki, que te diga, ah, sé, padre rico, padre pobre, pero sí. Aunque lo sepa, no pasa nada. El Totalmente. tema es. O sea, el libro ese libro me abrió la cabeza más que otros libros que leí, que tienen que ver con finanzas, otras cosas. Eso fue lo que me empujó más a mí. Nada, tío, de onda de chapa. La verdad que sí. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa. ¿Sí? Una pequeña pausa. Van a escuchar ahora en este momento una de las personas que va a participar de esto que les he pedido. Ustedes saben que en Telegram les había dicho a varios que querían participar de esta charla, ¿sí? Así que mientras tomamos una pequeña pausa, vamos a escuchar en esta ocasión a alguien muy especial que es alguien que realmente tiene una experiencia para contarnos y realmente nos va a simplemente compartir su experiencia y quizás de alguna manera les pueda ayudar. Así que tomamos una pequeña pausa, escuchamos a Anabela, ¿sí? Y continuamos. Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Y desde ya, Matías, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme contar mi experiencia en lo que es el multinivel, ¿sí? Desde ya, muy, muy agradecida. Muchas gracias, Matías, ¿sí? Felicitaciones por tu canal, excelente tu canal. Bueno,
Primero que nada, me presento. Yo soy Anabela Franza Maina, ¿sí? Acá les dejo mi nombre, Anabela Franza Maina, ¿sí? De Córdoba, Argentina, ¿sí? Yo ya hace un tiempo que estoy en un multinivel y estoy acá para contar un poco mi experiencia, ¿sí? Me invito Matías y les quiero contar un poco la experiencia mía en el multinivel para poderles ayudar a quienes están en duda. Si comenzó en multinivel o no, cuál, ¿sí? Bueno, las cuestiones a tener en cuenta a mi consideración para saber si uno está en un multinivel que es realmente ético, legal, ¿sí? Es que tenga un producto que es necesidad de la gente, ¿sí? Un producto que realmente se comercializa y ayuda a la gente, ¿sí? Por un lado, eso, que el producto puede ser digital o puede ser físico, ¿sí? Pero que realmente ayude a la gente y que sea un producto que se renueva, ¿sí? Por otro lado, otra consideración importante a tener en cuenta en lo que es multinivel es el tema de qué es lo que estoy buscando yo, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy buscando? Bien. Entonces, en base a qué es lo que estoy buscando, ver si ese multinivel del cual estoy averiguando se adecua a qué es lo que busco yo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo buscar vender ciertos, comercializar ciertos tipos de productos y poder obtener ciertos tipos de premios. Sí, no quiero dar ejemplos porque dar ejemplos sería como incitar a un multinivel u otro y esa no es la idea de este video, ¿sí? Entonces, centrarnos en qué es lo que nos gustaría aportar a nosotros, en qué es lo que realmente nos gustaría trabajar, ¿sí? ¿Qué producto, tanto físico como intangible, nos gustaría aportar y ayudar a las demás personas? Es más, si ese mismo producto físico o intangible también nos aporta y nos ayuda a nosotros, ¿sí? Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si nos aporta y nos ayuda a nosotros, de esa forma muchísimo más fácil lo vamos a poder recomendar y ayudar a que otras personas se beneficien y se puedan ayudar de esos productos, infoproductos, todo lo que contenga el multinivel al cual querramos pertenecer, ¿sí? Otra cosa a tener muy en cuenta y que en todos los multiniveles creo que existe, yo hablo más que todo de experiencia desde el multinivel que estoy yo, pero bueno, creo que todos lo tienen, algunos más desarrollados, otros menos, el trabajo en equipo. ¿Sí? El trabajo en equipo es muy importante en un multinivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno ayuda a su equipo a crecer, a obtener sus objetivos, ¿sí? Centrándose en los objetivos de cada uno del equipo y de esa forma ayudándole a que ellos cumplan sus objetivos y de esa forma que uno ayuda a que ellos cumplan sus objetivos, uno también cumple sus objetivos propios, ya que es trabajo en equipo. Ahí también surgen muchísimas cosas, destrezas, que quizás uno antes de estar en el multinivel no las tenía y necesitaba o quería desarrollarlas, ¿sí? Como por ejemplo las habilidades de liderazgo, ¿sí? Las habilidades motivacionales hacia un equipo para que logre los objetivos que está buscando, por el cual se integró o se sumó a tal multinivel. ¿Sí? También las habilidades motivacionales para siempre a ese equipo ayudarlo a potenciarse más y siempre ir por más, ¿sí? Siempre ir por más. Recuerden que para la vida misma, al menos desde mi experiencia, uno una vez que cumple un objetivo o una meta, para seguirse manteniendo vivo, uno tiene nuevos objetivos y nuevas metas, ¿sí? Bueno, en el multinivel pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Después uno si quiere también ganarse premios,
buscar un multinivel que pueda ganarse premios. Si uno quiere generar ganancias en pasivos, buscar un multinivel donde pueda realmente generar ganancias en pasivo. Verificar cuántas fuentes de ingresos y cuáles tiene en cada multinivel para ver si se adecua a lo que uno busca. Si uno, por ejemplo, le gusta viajar, bueno, ver si el multinivel donde está le permite viajar o cumpliendo objetivos se puede ganar viajes. Ver en sí lo que uno está buscando, los objetivos que tiene uno y volcarlos al multinivel que le pueda dar todo eso que está buscando uno, ¿sí? Aparte, lógicamente, verificar que el multinivel sea legal, ¿sí? Eso es muy importante, que cuando comiencen tengan un contrato que firmar, donde ahí están fijadas todas las normas y cómo se trabaja en el multinivel, es muy importante, ¿sí? Que cuenten con un equipo de trabajo que les ayude y que los motive a crecer, ¿sí? Y lo más importante también y fundamental es la motivación de uno, ¿sí? La motivación, las ganas de crecer, de superarse de uno. Si uno tiene ganas de todo eso, cree en uno y cree en el multinivel donde está, todos los objetivos que se proponga, todos los va a lograr, ¿sí? Es, la verdad, una oportunidad de desarrollo tanto personal como de ayuda a otras personas y de desarrollo de las personas con las cuales trabajas, ¿sí? Por ejemplo, personas muy tímidas con el mismo multinivel, con el mismo desarrollo personal que te da el multinivel, pueden pasar de ser muy tímidas a dar una presentación en vivo a 500 personas. Lógicamente, ese paso no es de una, soy muy tímido y al día siguiente doy una presentación a 500 personas. Pero de a poco uno va creciendo, va puliendo ciertas cuestiones internas por las cuales uno es tímido o no se quiere exponer o similar, y llega al punto en el cual, cuando menos se da cuenta, se encuentra en un escenario ayudando a miles de personas, a muchísimas personas. Y eso, créanme, yo todavía no viví esa experiencia de estar arriba en un escenario frente a 500 personas. Sí, estuve contando testimonios míos, pero esa experiencia de estar frente a 500 personas desarrollando un tema, no, todavía no. Pero sí, en mi experiencia como profesional también, porque también soy profesional, he dado tesis al frente de un cierto grupo de gente y es muy motivante sentir uno que puede desarrollar un tema, que lo puede explicar, que el público le entiende y que lo que uno brinda llega a las otras personas y realmente podés ayudar. Realmente es muy motivante. Bueno, cerrando un poco, en sí, mi consejo es, como le vengo diciendo en toda la charla, que si se quieren sumar o quieren pertenecer a algún multinivel y trabajarlo, que busquen uno que sea totalmente legal, que tenga un producto, que tenga infoproductos y que aparte tengan otras fuentes de ingresos distintas a las de simplemente comercializar un producto o un infoproducto. Eso les va a dar otros beneficios a largo plazo, ¿sí? Y aparte, si ustedes quieren cumplir ciertos objetivos, que ese multinivel les pueda permitir, en el plazo correspondiente, cumplir esos objetivos, ¿sí? Y ustedes contando con ganas de aprender algo nuevo, compromiso y siendo proactivos, les va a funcionar seguro, ¿sí? Bueno, desde ya muchísimas gracias, Matías, por la invitación. Muy contenta de poder estar acá. Y por último, acá les dejo. Lo voy a dejar acá, mis redes sociales, ¿sí? Les dejo acá mi Instagram y mi Facebook, ¿sí? Para quien quiera que me sigan o que me pregunten cualquier cosa, sin ningún problema, les respondo las dudas que tengan. Saludos y muy buenas tardes, muy buenas noches, bueno, dependiendo en qué momento escuchen este vivo. Gracias, muchas gracias a Anabela por haber participado.
Teníamos tres personas más, pero bueno, va, dependiendo de si se escuchó, lo volvemos a compartir. Son otras personas más que van a participar. Pero bueno, no pasa nada. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo, así que no nos tenemos que desmotivar por eso. Bueno, Germancito, se nos fue Germancito. Ahí está, ahí volvió. Así que toda esta Sí. situación, dice, sí se escuchó, dice. O sea que sí se escuchó. ¿Qué dicen ustedes? Germancito, bueno, si se escuchó, bien. Entonces lo volvemos. Tenemos tres personas más. Así que bueno, bien, buenísimo, buenísimo que se escuchó. Gracias por avisar. ¿Sí? Entonces lo vamos a tener pendiente. Referente a esto que Se estábamos escucha, bueno, hablando genial. recién. Referente a esto que estábamos hablando recién. Yo creo que muchas de las personas, cuando entran a un multinivel y no logran el objetivo que quieren, no sé, la típica frase, entro para probar. Y ya con esa frase, es como cualquier cosa que uno haga, ¿no? Con esa Claro. frase, ¿para qué vas a entrar? Y como Porque todo, sí. de los multiniveles, iba a decir muchas de las pirámides, ya iba a quedar, arranca mal, ¿viste? Muchos de los multiniveles te piden inversiones. O sea, te pide que arranque con un pack, no sé cuál, ¿me entendés? Y muchos arrancás porque tenés que arrancar de esa manera. ¿Y qué pasa? Si vos, por ejemplo, decís, hay un multinivel que no tengas que pagar. A ver, no existe un negocio, no existe ningún negocio, ninguno, que no tengas que poner ya sea dinero o tu tiempo. A veces uno piensa que, bueno, no pongo plata, pero pongo mi tiempo. Ah, entonces me salió gratis. Y es al revés. El dinero no se recupera. El tiempo no se recupera. El dinero sí. Entonces, hay que ver qué es más valioso para las personas. Si el dinero o el tiempo. No arranco un multinivel porque no tengo tiempo. No arranco un multinivel porque no tengo dinero. Entonces, siempre vas a terminar siendo empleado, te vas a vivir quejando, y cuando veas a alguien progresar en un multinivel o algo similar a esto, vas a decir, ay, ¿por qué él puede y yo no? Y estás poniendo la misma excusa. Es porque vos, según vos, no tenías tiempo ni tenías dinero. Ni podés, según vos. Exactamente. Y cuando arrancás probando, entonces ya es como que todo se te va a ir hacia ese lugar. O sea, por ejemplo, tuviste un problema, suponete que arrancaste con un pack, no sé cuál, y tenés que sumar, no sé, una persona, dos, todo, depende cómo sea el multinivel. Y el primer Bueno, mes pero no te fue bien. perdón. Tenés que considerar, hay algo que es muy básico. Para poner un negocio común o clásico, por lo menos acá en Argentina, tenés que poner por abajo de las patas como 500 mil pesos. Entre papelería, toda la cuestión burocrática y todos los productos que vos quieras ponerte a vender y demás. Acá te piden un pack. Ponele que un pack te llegue a salir, qué sé yo, 20, 30 lucas, que vos decís, ay no, qué horrible, qué número, que contra 500 mil pesos, primero es un regalo. Y segundo, que ya lo tenés ahí, lo podés hacer un plata vos y lo manejás vos, igual que el otro de 500 mil, pero para el de 500 mil tenés que esperar 1 o 2 años para ganar. Con los packs, estos, si vos te pones a laburarlo como se supone que te comprometés cuando firmás, en el mes lo recuperás. ¿Entendés? A ver, es Exactamente. cuestión de sentido común, de lógica, como se dice, responsabilidad. No nos podemos quejar nosotros de, ay, no, no me funcionó. No, es que no te funcionó, vos no hiciste lo que tenías que hacer. Claro, Y eso parece lo mismo que te dicen adentro de la empresa. Pero, a ver, eso es verdad. A ver, la verdad, a la mayoría de la gente le duele, pero no deja de ser la verdad. Ahí es el tema delicado. claro, la pregunta es. Y ahí, Germancito, ¿el Sí, decime. multinivel funciona? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, a ver, como sí, hay casos y
te dice que funciona. Hay casos como Amway, Herbalife, como habíamos hablado antes, que es un éxito y va bastante bien. Hay casos de también Mary Kay, creo que es. Tienes casos de un montón, ahí para tierra libre, para arriba. Vos Claro. podés buscar en internet los múltiples más exitosos, te vas a salir una lista de cientos y miles. Claro. Funcionar, funcionan. Hay que invertir, hay que invertir. Tiempo, hoy estamos todo al pedo, así que tiempo van a tener para hacerlo. Sí, En claro. Instagram es una cosa de loco, Totalmente. como están las soya Essen dando vuelta por todos lados. Ya en cualquier momento me compro una. Sí. Pero a Compro lo que voy es cinco. esto. El multinivel, o sea, la pregunta es, ¿el multinivel funciona? El que tiene que funcionar sos vos. Porque el multinivel como Claro. tal se creó estamos hablando de un multinivel que sea legal, ¿no? Porque hay muchos que son chamullos y después se mandan a la fuga. Pero si ya está armado, digamos, si ya está hecho, ya tiene una estructura, ya tiene una técnica, ya sabes lo que tenés que hacer. A veces la gente, y me ha pasado a mí también, que arranca y quieren inventar la rueda, ¿viste? Y no, o sea, ya No. está hecho. Y cuando hacen algo que consideran que es correcto, ojo, quizás pueden tener muy buenas ideas. O algunos que quizás hayan hasta incluso evolucionado el multinivel. Es como que algo que otras personas no se dieron cuenta, eso puede ser. Pero en su mayoría, hay gente que hace algo diferente y le resulta, o sea, no tiene resultados. Entonces, ahí está Pasa. la famosa frase que dice Roy. No puedes tener resultados diferentes si haces las mismas cosas. Entonces hay gente que Sí. entra en un multinivel a probar y hace lo mismo que hacía antes de estar en un multinivel. Y ma maneja las cosas a su manera. Hey, Mati. Te Ahí escucho. hay como un... A ver, hay que entender también algo. Primero, si vos entras a un multinivel y tenés que comprar un producto, el primer comprador sos vos. Tenés que saber que ese producto es bueno, tenés que estar convencido vos y toda la bola. El tema es que cuando ya hay una especie de red, que vos tenés que traer a otras personas, sí, vos estás convencido, pero tenés que convencer al otro. O sea, el otro no va a entrar como entraste vos porque vos lo estás convenciendo. O sea, ya Claro. hay un desfasaje y después mucha gente se tira para atrás porque no es que entró por su propia voluntad. Entró por la que mi amigo me deje entrar luego, voy entro porque tú lo dejas escribir el mensaje, que entre, que entre, que entre, que entre. Bueno, voy entro. O en esta reunión, voy a esta reunión, voy a esta reunión, voy a esa reunión. Y capaz que ya entra con duda y sí entra, pero no está convencido por eso. También por eso hay mucha gente que se va, se siente un poco como decepcionada, digamos, con el producto, con el lugar, o pensé que iba a ser otra cosa, o pensé que iba a ser esto. También tiene que ver que esto de multinivel atrae también a mucha gente, parte del negocio es atraer ese tipo de gente, porque también al hacer un esquema grande, muchas personas son llevadas, no a la fuerza sería, pero sí una especie de persuasión o manipulación Claro, para que puedan totalmente. entrar. Uno va a estar siempre convencido el 100% como uno, sí, que entra, ¿no? Yo no estoy en un multinivel. No. Ahí es una cuestión, porque, a ver, entre persuasión y manipulación hay un abismo gigante. Porque, a ver, persuadir, convencer a una persona, vos no lo vas a hacer con los hechos. En los multiniveles vos tenés este reglamento, tenés este contrato, tenés este producto como corresponde. Ahora, el otro, que ya es manipulación, el que te lava la cabeza, ya es otra cosa. Y sí, suele suceder, lamentablemente, adentro de incluso los legales, pero por la gente que todavía no entiende realmente el negocio. Porque es manija, 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 manija. Entran todos y de todo eso que entran, están en media hora a full. Pero después baja y solamente quedan los coherentes, porque lo demás era inflado. Claro, Y eso va a pasar todos los meses, una vez tras vez. claro, Ahí gente que tenés entra los con. coherentes, los más convencidos, digamos. Claro, gente que entra por Claro. emoción, por. No sé, porque. No sé. Porque su amigo entró. Bueno, hay gente que yo conozco que hoy en día están agradecidos porque lo metieron engañado. Ponele, ponele. Claro. ¿Por qué? Porque conocieron algo que no conocían por esta cuestión de que no hacen publicidad. Y está bien, porque también es una cuestión legal. No se puede hacer publicidad como hace Herbalife, por ejemplo.
Agarrando los live, ¿no? Por eso, guarda. Yo no la. Sí, es verdad. Lo O quería sea, asustar, ¿viste? hace publicidad, punto. Paga en publicidad. Sí, Lo que las así. otras empresas no pagan en publicidad, te lo pagan a vos en la línea. Porque vos sos la publicidad. Claro, una de las ¿Entendés? cosas, uno de los temas es ese, que, Claro. por ejemplo, Obvio, es el boca en boca. claro, Claro. vos ves la publicidad, vos ves la publicidad en la tele o en el internet, así, la típica publicidad, y sí, la ves y lo pasás, viste, ahí. Pero si vos ves a alguien que tiene influencia, se lo vas a comprar. ¿Por qué? Y Porque vos vos viste lo que confías pasó en ahora ellos. hace un mes en la tele. Exactamente, porque vos confías en ellos. Entonces ellos Okay. no, en el multinivel no son tontos. Lo que ellos buscan, porque, a ver, yo quiero que lo entiendan. Los multiniveles, lo que estoy hablando es que sean legales, ¿no? Siempre aclaramos eso. Los multiniveles que son legales, que están buenos, se basan en la confianza de la gente. También hay gente que hace mal, ¿no? Obviamente, pero se basan en la confianza. Entonces, cuando vos siempre te dicen, ah, pero es fácil, invitas a tus amigos, dos que tres amigos, ¿me entendés? Y eso es. Claro, ya De, arman el esquema de ellos. Sí. claro, ¿me entendés? ¿Cuántos familiares? Cinco. Tráemelo, y se dice el líder. Tráemelo, y es el líder. Siempre Sí. son dos. Eso también es Nada, la que es estrategia de así. venta. Esa Claro. es estrategia, no es que, oh, hay Pero que saber eso. realmente lo que te das cuenta es que es un negocio de confianza, o sea, es literal. Vos, no sé si habrá, varios me ha pasado que de repente te dicen, te voy a invitar a un café, vamos a charlar, y de repente, pa, te enchufan ahí. Entonces es algo que, vos decís, pero yo tenía confianza en vos. Claro, tiene que ver con eso, con confianza. Hay gente que se enoja porque dice, che, ¿qué me estás hablando? ¿Sí? ¿Me entendés? Y hay gente que dice, nada, ¿me entendés? Y bueno, obviamente. Hay gente, como dijo Roy, que agradece haber entrado, aunque al principio no entendía nada, o que quizás medio que lo enchufaron por ahí, pero después se captó. Y hay gente que se siente como estafada. Pero, hasta lo que quiero decir, y lamento para todos los que nos están viendo, que si vos entraste y sabés del tema y invertís, es tu negocio, por lo tanto, si vos fallaste, o sea, si tuviste una mala experiencia, fue en base a tu decisión. Porque nadie, ninguna persona, te puso un revólver en la cabeza diciéndote, firma esto. ¿Entendés? Entonces, uno tiene que, suponete el multinivel que sea, Amway, Herbalife, el que sea, tienes que analizar cómo es tu, el que te van a invitar, analizarlo, estudiarlo a fondo. Y si está bueno, y bueno, o sea, vos aprovechá. Entonces, fíjate si te conviene, si es rentable, si realmente vas a poder costear eso. Y a partir de ahí, sacale el mayor jugo. Y le voy a decir algo. Sacale el mayor jugo no pensando al principio en la plata. Sacale el mayor jugo en todo el sentido del multinivel. En todo el sentido. O sea, en la formación, en el conocimiento de las personas, conocer gente. O sea, el tener esa gente, algo que yo aprendí mucho, yo siempre digo lo mismo. Si vos te reunís con personas de mente tóxica, que tienen mente de pobre, que mente de empleado, que no saben, que viven, o sea, necesitan que alguien les diga qué tienen que hacer, y bueno, vas a terminar siendo uno de ellos. Pero si vos te reunís con gente positiva, que está creando su propio negocio, que está buscando, no está esperando de los demás, o sea, no está esperando que lo llamen, que lo aprueben, que le aumenten el salario, que se cree su propio trabajo, reunirte con personas así, que tu mente va a empezar a cambiar. Entonces, es un conjunto de cosas lo que hacen un multinivel, más allá de la plata. La plata viene como consecuencia. Pasa que estamos en una situación de crisis y uno, claro, obviamente uno necesita. Pero la pregunta es, y esto es clave, siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir, si el dinero no fuera un problema, ¿qué harías? Porque el multinivel no te va a salvar las papas. El multinivel es el trampolín, depende de lo que hagas, para algo más, para un propósito que vos tengas. ¿Qué tal si te preguntan, ¿por qué quieres entrar a un multinivel? Ah, yo quiero entrar porque quiero tener plata. Y bueno, para eso te buscas un empleo. Para eso te buscas un empleo, ¿entendés?
O sea, no, pero yo quiero tener mucha plata. No sé, o sea, andar a robar un banco, ¿qué querés que te diga? O sea, lo que tenés que entender que no es por la plata es que uno entra a un multinivel. Son muchas cosas lo que engloba realmente algo muy atractivo. El dinero es una consecuencia. Obviamente que hay plata. Pero la gente necesita entender eso. ¿Algo que quieran acotar en base a eso? No, sí, a ver, siempre va. No, a ver, sí, pero creo que la plata es lo primero que llama. O sea, Y sí, por más obviamente. que no, que sea la experiencia, todo lo que uno viva. ¿Qué opinás, Mati? ¿Qué opinás? ¿Opinan de las empresas que el CEO no da la cara? No vamos a decir nombre. Oh, ah, está, Ay. bien ahí. Grande, No, bien pero ahí, no voy a decir, Germán. Listo, no voy a decir no nombre, pero decimos ¿qué nada. opinan de Bueno, eso? igual Roy no sabe nada. No, no es nada, pero Bueno, ahí está, Roy se va a enterar ahora. no, pero igual, ¿qué opina Roy también? A ver, Ahí ¿de está. qué me tengo que enterar? Hace poco, hablé con una persona. No voy a decir nombre, no importa, es X, no pasa nada. No decimos nombre ni empresa, nada. Nada. Y era Bueno, algo de multinivel. Sí, era algo que tiene que ver con referir personas, sumar gente y demás. Entonces, a nosotros, los que estamos influenciando a través del internet, claro, creamos redes. O sea, redes en el qué sentido. Por ejemplo, yo con los suscriptores tengo una especie de red, por si se quiere entender, al igual que cada uno de los que hacen, tienen un video. A ver, perdón, tienen un canal. un Ponzi, Exactamente. O sea, a través de los suscriptores tenemos esa gente que nos sigue, ¿sí? Algunos venden cosas y otros simplemente comparten experiencia. O nosotros que tratamos de también compartir negocios o diferentes sistemas de negocios que si a alguno le sirve, lo toma o no. Pero eso ya queda a criterio de uno. No es que te enchufan en el negocio. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces, yo hace poco, y lo grabé, pero no voy a decir quién, pero estuvo buenísimo, estuvo genial. Hablé con el líder y les dije, mirá, ya había hecho una vez un video acerca de la plataforma y le dije, ¿qué te parece si apareces? O sea, ¿qué tal si das la cara? Y el brother daba muchas vueltas. Es como que no, pero esto, pero aquello, no, pero... Entonces yo digo, y una de las cosas, ¿no? que uno decía es... Van a hablar mal de mí o de la empresa, van a investigarme. Y yo digo, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué pensás que van a...? Y es más, si hablan mal, han hablado mal de Amway, han hablado mal de Herbalife y siguen sí, por estando. todo. ¿Entendés? Claro. O sea, Porque son recontra legales, tenés entonces, no importa si hablan bien o hablan mal, siguen funcionando bien. Entonces, sigue adelante. Da la cara como una manera de simplemente decir, bueno, acá estoy, míreme, soy yo el representante de... Yo después, como le dijo, yo lo grabé esa charla y le digo, pero pará, vos sos empleado porque quizás era un empleado y por eso no quería dar la cara. O sos el director o uno de los CEO de la plataforma. Y él dice que es uno de los CEOs. Está grabado. O sea, es hermosa la charla esa. Es Pará, no la. claro, algún día, no sé, Ah, no no me sé. había dicho nada. Tengo que ver eso. Sí, Sí, lo entonces, pongo como despertador eso. muchas, claro, muchas personas que están en un multinivel, escuchen esto, dentro de lo que ustedes tienen que investigar es quién es el CEO y si es reconocido de algo, o sea, porque, por ejemplo, hay gente que, no, sí, este es muy bueno, pero a ver, ¿alguien lo conoce? O sea, ¿realmente vino alguna vez, apareció o es un líder fantasma? ¿Me entendés? O es un conjunto de líderes que en realidad es como si fuera el Natoshi, ¿cómo es? Natoshi Nakamoto. Que no, en realidad no es una persona, sino Sí, son sí. varias. Y en realidad ni siquiera es un nombre, sino es un seudónimo. Es como, ¡fua! Este re. ¿Entendés? Como que no sabes si. ¿Entendés? ¿Cuál es el creador de la Bitcoin? Claro, exacto. Entonces, cuando uno va a entrar en un multinivel. Averigüe todas las partes legales, quiénes son los que componen ese multinivel, cuál es la historia del multinivel. Yo sé que es pesado, pero se evitan Mati. dolores de cabeza. Mira, yo cuando me puse a verlas, estudié las primeras 300, porque hay miles.
Las primeras 300, solamente con las primeras 10 ya quedás empachadísimo. Pero tiene un montón de cuestiones desde la década del 70 hasta acá, que son las que sobrevivieron a una limpieza tremenda, suponete. A ver, lo que hicieron fue Estados Unidos a atacar todas las empresas que se parecían a la cuestión de las pirámides Ponzi. Un grupo de empresas demostró que no era Ponzi, sino que era totalmente legal. Entonces, a partir de eso, Estados Unidos las tiene como que son las que tienen las patentes del negocio multinivel. A partir de ahí, bueno, después, en la década del 80, en 1980 exactamente, se creó Herbalife y de ahí miles y miles y miles. Pero lo que hay que tener es esto. Por ejemplo, acá en Argentina, vos tenés en AFIP, que a ellos como sabés que les gusta la cuestión de impuesto, vas a tener todo, quieren todo en regla. Entonces, vas a ver, de la empresa que vos te fijes, vas a su y le vas a averiguar todo. Y vas a ver, está registrado, listo, santo remedio. Claro, ¿Entendés? mínimo, mínimo tenés que ver que Ahora, está registrado en la mínimo AFIP. tenés que ir a ver eso. Claro. Después Yo lo está, hice. hay una, el Central Commission, ¿cómo era? El CPF, que es una FTC. FTC, Federal Trade Commission. exactamente. O sea, bueno, gente, aprovecho. En el link de este video va a haber un video que nos estuvimos haciendo con Royas de los primeros tiempos antes de cuando recién arrancábamos en esto de el multinivel así. O sea, ya es una bestia eso. Toda la historia de multinivel y algo bastante, o sea, no hablamos de ningún multinivel, sino de la historia de los multiniveles. Así que nada, se los dejo para que vayan ahí. Obviamente, suscríbanse. Y todas las personas que participan en este vivo, ya sea Roy, Germán, los que van a participar ahora, que estuvo Anabela también, están en el link abajo las redes sociales de ellos. Así que si ustedes quieren, aprovechen a después ver esto y suscribirse o ver chequear ahí sus canales. Así que bueno, Germancito, ¿querés contarnos algo más? Así, Hey. sí, decime. No, más que nada eso, es que qué opinaba también Roy de esos lugares, sitios que no muestran el sello, no muestran la cara, no hay dirección, no hay nada. O sea, que invitan a la gente a que Mira. invierta su dinero porque nada, porque son copados. Sí, exactamente. Mira, yo para eso hay una que está casi por el número 300 de la lista de Forbes, que yo Sí. investigué, es de acá de Argentina, una de las dos que te comenté hoy antes de empezar, bueno, la de acá de Argentina, no, a ver, hay una dirección, pero ni siquiera la puedes encontrar en el Google Earth, así de la antigua. Claro. Un pueblo. Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa porque me dijeron que sí se escucha. Así le damos oportunidad a la segunda persona que nos va a estar acompañando. Y presten atención que es alguien que ustedes ya lo conocen. Así que ¿Así hacemos una escuchamos? pequeña pausa. Hola Mati, ¿cómo estás? Te voy a contar mi experiencia con el multinivel. Yo entré en un multinivel que se llamaba Wolfree, que la propuesta era interesante. Era un multinivel sobre finanzas, ¿sí? Sobre la libertad, de alguna manera, te lo pintaban como que ¿para qué vas a trabajar 8 horas, 12 horas en un negocio si podías desde una computadora ganar por ahí más de lo que ibas a ganar yendo a trabajar? Lo que hacía esta gente era darte alertas de trading, ¿sí? En determinados horarios, horarios medio raros, pero bueno, a veces llegaba 6 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche. En esas horas ellos te daban una alerta para que vos entres a hacer trading en la computadora. Tenías que fondear un broker con tu propio dinero, y te tiraban las alertas y te decían que con las alertas vos pagabas lo que sería la membresía a Wolfree, ¿sí? La membresía salía 300, entre 150 y $300. Si pagabas $100, solamente accedías a las alertas.
Y si pagabas $300, accedías a las alertas y aparte a poder hacer red, a invitar a tus amigos. Cada amigo que invitabas, si invitabas dos amigos, tenías bonificado la membresía y podías recibir las alertas y aparte seguir haciendo red. Entonces te incentivaban más a seguir ingresando gente con la idea de la libertad financiera. Chicos, dejemos de trabajar. Si ellos, nosotros les pagamos a ellos y ellos nos dan servido a la plata porque entramos, hacemos trading y ganamos. O sea, ellos nos dan, nosotros les pagamos, pero ellos nos dan de comer. A la larga terminó siendo todo una estafa porque las alertas de trading no solo que eran a horas que nadie las agarraba, sino que de 10 alertas que tiraban, 7 eran alertas perdedoras. Entonces no solo perdías tu capital, sino que también terminabas perdiendo la confianza de la gente que vos habías hecho entrar porque les habías ofrecido la libertad financiera, llamándolo de alguna manera, y ellos entraban directamente a perder plata. Y la plata que vos recibías, ¿sí? En realidad no, que vos recibías no, porque vos no recibías nada. Vos tenías un bono de referido, porque cuando vos ingresabas una persona te pagaban un pequeño bono, esos $100 que esa persona o $300 que pagaba, recibías un 10%, pero vos terminabas sacándole plata del bolsillo a un amigo tuyo para tenerla vos en tu bolsillo y la terminabas perdiendo haciendo trading con esta gente con esas alertas fallidas. Así que esa es mi experiencia con un multinivel. Llegué a perder casi $1000 con ellos. Sé que mucha gente perdió mucho más o mucho menos, pero todos han perdido a la larga. Ninguno ganó, salvo la gente obviamente que lo organizaba, porque así es el multinivel. Ganan los primeros y la gente que entra atrás, referido a otra persona, termina perdiendo su dinero. Así que esa fue mi experiencia, una mala experiencia. De ahí en más decidí no entrar nunca más en ningún multinivel que sea de referidos. Sé que si entro es a mi propio riesgo, porque sé que en algún momento o estas empresas desaparecen o los beneficios que te dan dejan de ser tal cual ellos lo pintan. Espero haber ayudado a tu comunidad a que piense un poquito más. Mi manera de pensar es inteligencia colectiva. Pensemos entre todos a ver si esto es bueno o es malo. Y bueno, ayudando de acá, desde mi granito de arena. Gracias, Mati, por darme el espacio para poder participar. Te mando un abrazo. Sos un genio. Siempre miro tu canal. Nos vemos pronto. Bien, ahí volvemos. Ahí volvemos. Gracias, Gonza, por participar. La verdad que un genio total. Ustedes lo conocen. Saben que realmente... Es más, tenemos posiblemente para mañana, si va todo bien, vamos a tener a Gonza en vivo, aquí en vivo y en directo. Así que gracias, Gonza. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, a pesar de que él es de Argentina, está en España, ahora le agarró la cuarentena. Se fue de vacaciones y le agarró la cuarentena. Pero nada, gracias, brother, por haber participado. Así que bueno, tenemos dos personas más. Ahora... charlamos un ratito más y después tenemos dos personas más y ya vamos a ir finalizando. Así que bueno, hablando del tema, bueno, multinivel hay de todo tipo. Hablando, justo él hablaba acerca de las inversiones. Uno de los temas que está bueno para charlar en cuanto a esto es que no todos los multiniveles son para todos. O sea, uno se tiene que adecuar al que le sirva. Algunos le sirven el de las olla S, el de los tupper, el de los qué sé yo, cada multinivel. Entonces, algunos son muy lindos, por ejemplo, hay mujeres que hacen ese del Mary Kay, que es el de maquillaje, qué sé yo. Si les sirve... Es el de producción de maquillaje. Claro, algunos... Después hay uno que es el del agua, no sé si viste de... Ah, ¿cómo se llama? El filtro del agua. PSA. PSA. PSA, todas señoras mayores por lo general, te dan terrorombrasa, te invocan y te enchufan como tres productos. Totalmente, totalmente. Así que... PSA. A ver, la verdad que... Todo esto hace que nosotros nos demos cuenta de que uno tiene que ver qué es lo que más le sirve a uno. Hay veces que hay cosas que no te va a servir y quizás estés probando y está bien,
Pero lo importante es que analices este tema, que te fijes si es legal y si te gusta cómo funciona el ambiente que se está rigiendo. Nada, simplemente estudias todo el tema y seguramente le vas a sacar provecho. Y si no te gusta, no, digamos, siempre estás a tiempo de poder cambiar. Yo te aseguro que hay personas que quizás el multinivel como tal no les sirve. Yo soy una de ellas. Pero, y esto lo he descubierto, no sé si, creo que estamos todos en la misma. He descubierto que la mayoría de los youtubers, no, en su mayoría, no sé si todos, han pasado por la Mira. experiencia de un multinivel. Quizás no lograron lo que querían, o quizás sí, pero todos han pasado por el proceso necesario para entender cómo funciona. Entonces, quizás su multinivel no les servía, o se cansaron, o lo que sea, y arrancaron un canal. Pero entendían ya el tema de crear redes, el tema de llegar a personas, el tema de cómo hablarles. Entendían que los negocios por internet es lo que realmente funciona. Entonces, y la repegan. ¿Me entendés? Es como que una persona. Y esto está bueno para decirlo, vamos a ser honestos. Gente, si quieren ser buenos en YouTube, an antes entren a un multinivel. Bueno, no sé si están así. Pero, No o sea, sé, no son muchos. sé. A mí no me gustan los multiniveles. Pero son muchos Atrevida. los que realmente la pasaron mal porque no entendieron, hasta que cambió el chip. Y después arrancaron un canal y le fue re bien. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Roy, vos que sos coach, ¿qué pasó Bueno, ahí? lo viniste explicando desde un primer momento vos, permanentemente. Eso es lo que pasa. También te ha de haber ido recontra mal todo lo que quieras, pero por lo menos te abrieron lo suficiente la cabeza como para que te la juegues solo, como por ejemplo en un canal de YouTube. Yo conozco un montón que no siguieron en un multinivel específico, pero una vez que salieron, emprendieron y les fue recontra bien en otros negocios, que no fue en multinivel, pero fue ahí donde le abrieron la cabeza. Exactamente. Entonces, eso fue lo más importante que tuvieron, la educación. Es lo principal de abrirte la cabeza. Ahora, yo justo en eso, yo me meto con el asunto del coaching, que es un tema aparte. Que no es coaching lo que hacen y mezclan mucho lo que es el supuesto coaching con lo que son los multiniveles. Eso no es coaching, es manija. No es lo mismo, pero las herramientas que se afanaron en el coaching básicamente sirven y ayudan muchísimo. Así Exacto. que, bien. Así que, Germancito, ¿qué tenés para acotar? Sí, a ver, que te sirve, digamos, la experiencia, sirve, o sea, cualquier experiencia de multinivel suma algo, pero no creo que tampoco que muchos van de ahí, van a hacer algunos proyectos o algo. Algunos, la verdad, que se sienten bastante decepcionados y también no es para ellos, o sea, para mí, multinivel para mí no es, o sea, yo la verdad no, esto de captar gente. Digamos, vendiendo un producto, o es como yo, en sí, estoy haciendo eso, pero sí, ahora que puedo pensar, soy un Claro, todo multinivelero lo que sería la hacemos esto palabra. es medio similar. O sea, to todos, Lo por acabo de ejemplo, descubrir. to una de las cosas que. Sirve para eso. A ver, está bueno esto que estamos Pasame los hablando. jabones de abono. A ver, una de las cosas que más cuesta en va, sea multinivel o lo que sea, digamos, es que nosotros. O sea, la gente tiene que entender que para poder que la gente te compre, vos no tenés que vender. Bueno, hay cuestiones técnicas, ¿no? Pero es así. Vos tenés que lograr vender sin vender. O sea, lograr que la gente te compre sin que vos te esfuerces en comprarme, comprarme, comprarme. Quienes estamos en este mundo de internet, entendemos, o no todos, el hecho de que nosotros no tenemos que estar por encima de las personas, persiguiendo a las personas. Nosotros lo que hacemos es brindar valor sobre un Vale. tema. A ver, para poner un chito re. Sobre un tema y después ponerle que tengamos algo para vender, ya sea, no sé, un curso, un producto o lo que sea. Nosotros tenemos que brindar valor sobre lo que hacemos. Y si estás hablando de multinivel, tenés que saber del producto, conocer lo que estás haciendo. Y una vez que la persona entienda el valor, es ahí donde está esa famosa frase que dice el producto se vende solo.
Pero lo tenés que entender. Porque si vos estás persiguiendo a las personas, estás buscándole, no sé, la manera de enchufarle un producto, van a pasar dos cosas. Uno, la gente se va a cansar y se va a ir. Y otro, hay gente que te lo va a comprar, pero por lástima. Bueno, pobrecito, está en un multinivel porque no tiene trabajo. Bueno, le compro. Y no funciona así. De hecho, el vender es una de las áreas que te permite crecer en el multinivel, pero no es la principal. O sea, partamos por la base. Un multinivel, para que sea bueno, tiene que tener un producto que resuelve un problema o que cumple un capricho. Y ese producto tiene que ser legal y demás, o sea, que realmente no le vaya a afectar a nadie. Entonces, sí tenés que vender. O sea, la vida se trata de vender. La vida es venderte. Entonces, para todas las cosas que hagas, te vas a vender. Ya sea, por ejemplo, para el canal de YouTube, te vendemos como persona. ¿Qué es lo que vos haces? ¿Cuál es tu propuesta? Cuando te vas a poner de novio, te vas a vender ante la chica. Es así. Funciona así. Hay gente que dice, no, yo no me quiero entrar a multinivel porque yo no sé vender o no me gusta vender. Vender es algo natural que hacemos nosotros. Lo hacemos todo el tiempo. Solo que lo entendemos como algo que tenemos que perseguir a la gente, tenemos que estar por encima. Y eso no funciona así. Si vos perseguís a la gente, cansás a la gente no te va a comprar, no va a querer saber nada de vos. Y mirá qué diferente que es que vos brindes valor sobre lo que haces. Realmente lo que hagas, en cierta manera, lo des gratis. Para que la gente entienda eso y hasta incluso vos hagas que esas personas tengan la inquietud, el interés, como que le pique el bichito de quiero más. Ahí es donde la gente te compra. Si no, te vas a cansar, te vas a frustrar, no te va a comprar ni el loro y vas a decir, ah, este multinivel no funciona. ¿O no? ¿Cuántas veces ha pasado eso? O la otra es, sí, o la otra es, y no, yo no me meto porque yo tengo una tía o un amigo que se metió y no le funcionó. O sea, una buena lista de excusas geniales que se meten en la cabeza. Pero bueno, ahora, lo que estabas diciendo, ahora me perdí yo. La idea es que el resumen son reales, funcionan. Una persona que le funcione a una significa que funciona. A ver, si a los otros 99 no le funcionó, porque no es la norma, te voy a decir algo. Pasa exactamente los mismos números. En cualquier otra cosa, en cualquier otro negocio, es exactamente el mismo número. Un porcentaje muy chico le va bien en un negocio que no es multinivel. Y a lo demás le va mal. Es normal. Te metes en el negocio que te metas, va a ser así. Son los mismos números básicamente, porque es prácticamente así la humanidad. 95 y 5%. A ese 5% le va a ir bien en una determinada cosa y el otro 95% no. Y pasa lo mismo adentro del multinivel o en donde se te cante. Es un número normal, básicamente, en la vida. ¿Por qué? Porque justo encontraron ese espacio donde ellos son líderes. Y así es como tenés que ir por la vida. En qué sos bueno, lo vas a encontrar y ahí es donde vas a triunfar, pero te tenés que mover. No es que sea el multinivel o que sea el empleo. Capaz que de empleado vas a ser el mejor y todavía te van a pedir más cosas y vas a poder subir en la empresa justamente por eso, porque sos muy buen empleado, ¿entendés? Cosa que los demás son empleados. Este es el mejor empleado, no es lo mismo de ancho. ¿Entendés? Totalmente, Sí. totalmente. Te va a ir bien en donde encuentres que la tenés clarísima, donde es lo tuyo. Es así. Así es. No. Germancito, ¿vos tuviste una mala experiencia con el multinivel? Si lo tengo que buscar como trabajo o algo, la verdad que no es algo que buscaría. Sí estuve, o estuve o presente
un amigo una estafa que es la de PyDiamond. Eso sí, hice un video sobre eso. La verdad que sí, vi cómo invertían, cómo mucha gente ya vendía casas, estaba obsesionada. Quiero jugar al Caribe y todo, y la verdad que se quedaron nada, sin un peso. Y duró 2 o 3 años, porque hay un tema que ahora yo los traigo para el lado Ponzi, ¿no? Sacando un poco lo que es el multinivel. Hay un tema que yo hago cuando hice este video, hice también otro video de otras plataformas. Lo primero que me dicen es, también me escribió un chico por Instagram, estoy hace, no sé, 5 meses y funciona. Estoy hace un año y veo resultados. La empresa está hace 8 meses y es segura. Mirá, o sea, o sea, yo no conozco ningún esquema Ponzi que dure 1 mes o 2 meses. O sea, por lo general suelen durar muchos años. O sea, entre más cantidad de gente entra, más... Es cuando ya no pueden pagarle a todos, o directamente empiezan a ingresar menos cantidad de gente. Pero no me parece. Desaparece el CEO. Claro. Un año. O desaparece el CEO. Mirá, donde yo estaba contando la historia de PyDiamond, que lo viví de cerca por mi amigo, parece que yo soy el CEO de PyDiamond, pero no. Claro. Lo que decía era que prácticamente el CEO no era el CEO, era un actor. Después estaba otra persona que era realmente el CEO, que era como uno de los líderes más grandes. Después el chamo apareció vestido con una peluca rubia, nada, un desastre. Porque lo que hacen después pasa que cuando quiebran, quiebran, o presentan que tuvieron un problema con el Estado, o la venden a la empresa, o tienen un problema. Y la verdad es que duró mucho tiempo esa empresa, duró 2 años, la gente estuvo muy manija porque la plata la veían. Y nada, y pasó lo que pasó. O sea, que una empresa esté aproximadamente 1 año o 2 años no te garantiza absolutamente nada. Fíjate quién es el CEO, fíjate si realmente es posta, porque a veces ponen, acá está el equipo, y el equipo es una cara de alguien que no es la persona que te dicen que es. O sea, vos la investigás y no aparece ninguna foto, no tiene redes, no tiene nada, solamente una foto. Que pasó con el tema de Bitconnect. Que Bitconnect era una criptomoneda la cual llegó a estar entre las 20 mejores. Y esa criptomoneda tenía el esquema, era vos veías el equipo y eran todos, eran CEOs, ingenieros, todo, ¿no? Hoy es la imagen. Después era todo un fraude que le hizo un par de personas, lo hicieron, y saltó porque la foto era de un profesor, no sé de qué lugar. Se dio cuenta que su foto estaba ahí y empezó a quilombo, como diciendo, che, me están diciendo que yo creé esto y nada que ver. O sea, le robaron la foto a una persona, la pusieron ahí, le pusieron un nombre tal, el tipo se enteró y empezó todo el quilombo. Sí. Y Bitconnect estuvo entre las criptomonedas en CoinMarketCap, entre las más vendidas, o sea, entre las 20 o 15, no me acuerdo. Fue la que más vendió. Y mucha gente estaba viendo como era algo novedoso, no robaba nada y terminó siendo un terrible fraude. Y así con un montón de empresas que aparecen y al principio te pagan un montón de guita, porque la idea es eso, que paguen, que vos veas y que traigas más, o sea, que da resultados. Ninguna empresa Ponzi no va a dar resultados al principio, si no nadie invierte. La idea es fomentar mucho eso y sí, cuando ya tenés una canada, agarrás la bolsa y te vas a, no sé, a un lugar y te haces una cirugía en la cara, yo qué sé. Sí. Mira, pero, yo te cuento algo de eso. Un amigo en común que tenemos con Mati la recontra movió con el asunto de PyDiamond. Ah, mirá, Mati, ¿estás en PyDiamond? No estuve, pero no. Me quería enchufar el... Bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa? La hizo bien por eso 15 millones de comisiones de cada lado, obvio. Claro, ver, así. Se empezó a demostrar bien. Las comillas. No, pero fue una locura porque, qué sé yo, a mí en ese momento me habían contado una y a la semana me apareció este diciendo que no, que esta era mejor. A ver, de una. PyDiamond, este chico, me aparecía diciendo es mejor que Amway. O sea, Amway está puesta como número uno y esta era mejor. Ponele, según Forbes, ¿no?
Ahí estamos hablando de papeles, no estamos hablando de opiniones. Este, a ver, que sea un negocio nuevo no significa que no vaya a ser mejor, pero no tenés forma de probarlo hasta que no lo superes. Ahora, nos decían, esto era, ¿cómo te puedo explicar? Si las redes comunes tienen más de tres patas o de tres en adelante, él decía de dos en dos, 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 dos. Pero cualquiera con dedo de frente sabía que eso era una suma de plata, 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 y lo único que había era plata, 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 plata. Hola, papi, Ponzi. Claro. No había producto, no había nada. Promesas de adelante. Pasa que... Nada que ver. O sea, era Ponzi sí o sí. Que ellos no te lo vendían como Ponzi, te lo vendían como multinivel o esquema binario. Claro. O sea, que tenés un brazo derecho, un brazo... Nunca te van a... Un Ponzi nunca reconoce que es un Ponzi, o sea... Te va a decir, no somos un Ponzi, somos hacemos marketing digital, hacemos multinivel, o sea, no hay una carta en la frente diciendo somos Ponzi y te vamos a cagar, no. Te van a hacer cosas, pero y si no, ¿quién entraría, con, no? Vos empezás a observar que te hacen, claro, te hacen el triangulito ellos mismos, te dicen, no, vos estás a la cabeza y tenés que traer dos más. Y se arma una pirámide, ellos mismos te están diciendo que es una pirámide sin decirte que es una pirámide. Claro, en estructura siempre te van a mostrar que es algo así. Pero el tema es la cuestión del manejo, y el manejo en este en particular, como en cualquier Ponzi, era vos das plata acá, y este da plata allá, y este da plata allá, y este da plata allá. En el multinivel no es eso, no es dar plata, 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 plata. Este me decía, no, nada más tenemos que dar plata acá, y este va a tener este porcentaje, y este porcentaje, y saca, saca, saca. Ponzi, ¿y si traes a fulanito? Claro. Ojo, yo también conozco gente que ganó mucha guita. Sí, ese yo también. Y creo que había una persona que no le voy a nombrar nada, pero se terminó suicidando. O sea, era, por eso. ¿Eh? Sí, hay gente que bueno, en definitiva. Bastante mal. En definitiva, es bueno, pero hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado, las chantas que andan dando vuelta. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ver, a. Mucha... Ah. Perdón. Vamos sí. a escuchar a. Algo que. ¿Qué pasó? Dale, no, 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 que había muchas empresas que no es que se terminan, sino que están renovando. O sea, y muchas empresas están haciendo con criptomonedas, o sea, como que están renovando. O sea, las claro, vale. Nada, que hay que estar atento nomás. Va evolucionando. Y sí, está bien, está muy bueno. Bueno, vamos a escuchar una persona sí. más. Tenemos esta y una más. Así que escuchamos una más. A ver qué nos va a decir en este momento. Es alguien que conozco, es una psicóloga que está arrancando un canal. Bueno, como le digo, todos los que están apareciendo acá tienen el link en la descripción de ellos. Ella también compartió su experiencia en cuanto al multinivel y en este momento la vamos a estar escuchando. Hola, ¿cómo les va, amigos de YouTube, comunidad? Bueno, este video es para compartir con otros emprendedores como yo. Estamos en un grupo. Y creo que es maravilloso emprender. La verdad es que yo antes no tenía esta suerte de poder compartirlo con un grupo y de poder potenciarnos, ayudarnos unos a otros. Es muy importante emprender, no solo porque nos da un enfoque distinto de la vida, no depender de un trabajo o de una institución, de una organización, sino también empezar a crear lo que nos gusta, poder diseñar un poco nuestra vida, ¿no? Con todo lo que significa, no es que se diseña la vida como uno sueña, o sea, haces tu proyecto y ya está, todo sale perfecto. No, creo que vas poniendo toda la voluntad, todas las ganas de hacer las cosas a tu manera y después va saliendo lo que, bueno, la vida también te propone. Pero hacerlo con otros, hacerlo en un grupo, los grupos de multiniveles ayudan mucho. Porque algunas personas venden productos, otras personas venden ideas, otras personas van aprendiendo qué es lo que les interesa y se van proyectando. Por lo menos me pasó a mí empezar a compartir cosas, empezar a compartir ideas. Yo soy psicóloga social, soy profesora, soy coordinadora y de a poco las ideas, vengo del mundo del arte, entonces la creatividad. Todo eso empezó a... porque empecé a publicar, porque empecé a compartir mis ideas, porque empecé a compartir mi sentir, mi experiencia, mis prácticas. Y bueno, eso fue dando forma, se fue desarrollando en la medida que compartía mis videos y las personas me daban su feedback, su devolución, les servía las explicaciones, les
apoyaba para hablar con su familia, para trabajar con sus hijos, porque algunos videos hablé de familia, de cómo trabajar en la inteligencia emocional con los hijos. Entonces, es muy importante estar en un grupo con otros emprendedores, es muy importante apoyarnos entre todos los emprendedores. Cada uno va poniendo sus metas, poniendo el ritmo de trabajo, algunos quieren lograrlo rápido y bueno, como Mati, a full, a 110, 120, a 220, a 300, a todo. Otros van más despacio, pero cada uno tiene sus logros y creo que esos logros y todas estas cosas que vamos planeando y haciendo de a poco nos dan otra calidad de vida. A mí la verdad que me encanta porque empiezo a sentir esto, ¿no? De que mi vida la estoy viviendo yo. No estoy haciendo la rutina como oveja y odiando mi vida. Antes me pasaba eso, de lunes a viernes no estabas feliz, esperas con todas las ganas llegar el fin de semana y el fin de semana tampoco te hace feliz. Y ahora, en esta situación en que el mundo se puso patas para arriba, más difícil, porque un montón de personas no van a volver a sus trabajos como antes, hay un montón de lugares, de empresas que van a cerrar, negocios que van a cerrar. Un montón de cuestiones que ya no van a ser como eran y no sabemos cómo van a ser. Y el emprendedurismo, los emprendedores van a poder gestar ideas nuevas. No solo tiene que ver con sacar adelante tu empresa o tu emprendimiento, o tu pyme, sino gestar ideas nuevas, gestar proyectos nuevos, vender productos de manera diferente. Y todo eso tiene que ver con una actitud emprendedora, ¿sí? Con esto de estar en un lugar, aunque sea virtual, compartiendo con otros en un proyecto multinivel, donde cada uno puede ir preguntando, consultando, pasándose información, pasándose tips, dándonos apoyo y aliento, ¿sí? Moral, compartiendo. Hay días que estamos todos re pilas, re, sí, vamos, 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 vamos. Y otros días que estamos como, no, no me sale, no sé cómo. Y al compartirlo con otros, siempre aparecen cosas nuevas. Y entonces ahí es como que, ah, mirá, no se me había ocurrido hacerlo así. Y a veces aprendes mucho más que cuando lees un montón sobre cómo publicar acá, cómo publicar allá, cómo conseguir seguidores, cómo, que está bueno entenderlo y todo, pero cuando estás compartiendo con otros, aprendes de la experiencia, del esto sirve, esto no sirve, esto te impulsa. A mí me pasa eso, o sea, el feedback con otros, además de que obviamente soy psicóloga social y para mí el mejor aprendizaje es con otros, pero realmente el feedback cuando estás con otras personas que van transitando tu mismo camino es impresionante, aprendes súper rápido y te dan mucho ánimo. A mí me encanta eso, te dan mucho ánimo, te ayudan, te dan buenas críticas, o sea, no es criticarte por matarte, ni te odian, al contrario, todos nos alegramos de las mejoras, nos alegramos de los logros y aprendemos, además aprendemos de lo que cada uno aporta, no sé, hay alguien que cocina, bueno, aprendemos de eso, otro que invierte, aprendemos de eso, otro que hace videos de música, cada uno comparte su experiencia, entonces los grupos para emprendedores son realmente fantásticos. Yo creo que es la mejor manera. Más allá de todas las capacitaciones que uno tenga, es la mejor manera para poder ir apoyándote en ese camino con personas que hacen lo mismo que vos, de manera diferente, a su manera, que no son competencia, porque hacemos cosas distintas. Yo hago videos de psicología, de educación emocional, organizo talleres, doy talleres virtualmente. Y no hay otras personas que hagan lo mismo en este grupo que yo estoy. Pero lo que ellos aprenden, lo que cada uno aporta, me sirve a mí y le sirve a los demás, nos sirve a todos. Entonces creo que apoyarnos, acompañarnos, cada uno suscribirse al canal del otro, darle like, es súper importante porque estamos todos en este camino. Y lo lindo es que circula la energía que nos mantiene a todos activos cuando estamos cansados, cuando estamos como bueno, no, pero ya no sé cómo hacer, cómo seguir. A mí en algún momento me pasó que arranqué con el canal y que estaba re entusiasmada, bueno, tengo tantos videos ya diseñados y pensados y en un momento decís, ¿y ahora cómo sigo? No tengo más ideas. Y bueno, y empezás a charlar y a decir, no, pero yo pensaba hacerlo así.
Y bueno, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no hablas de esto? O el feedback de la gente te empiezan a preguntar, bueno, habla de tal tema. Yo ahora empecé a hablar más de psicología social, empecé a armar como clases para los estudiantes que me preguntan. Y todo eso fue saliendo del feedback y de la devolución y de estar atento a las redes sociales que son súper útiles, úsenlas porque son súper útiles, nos conectan. Y sirven mucho más que para la vidriera, sí, sirven realmente porque son oportunidades laborales que a veces no sabemos cómo se van a dar y son oportunidades laborales que están ahí para tomarlas, más en este momento de aislamiento donde no podemos ir a charlar y a tomarnos un mate con otro, pero lo podemos hacer de manera virtual. Y es real, parece que no, pero es real. Así que aprovéchenlo, gracias Mati, gracias a todo el grupo de emprendedores siempre tirando buena onda. Realmente estoy re contenta, me cambió un montón, me enfocó un montón de todo lo que yo pensaba. Es como, bueno, ahí hay otros haciendo, y si ellos hicieron, yo también, y vamos, y nos potenciamos. Así que creo que es como la nueva versión de lo que antes era el cooperativismo, es el mundo del emprendimiento. Así que vamos, a suscribirse, manitos arriba, y a seguir trabajando. Un beso a todos. Bien, ahí escuchamos a Florencia, muchas gracias por haber participado. Es como dice Florencia, algo que me gustó a mí es, de hecho ustedes también lo escucharon, es el hecho de tener un grupo en donde uno pueda compartir sus ideas. Hay mucha gente que está arrancando en esto y siente que, no sé, como decíamos hoy, que tiene que inventar la rueda. Y cuando de verdad te das cuenta que no funciona así, es ahí donde realmente vos lográs tus objetivos. Yo siento que el tiempo en donde yo más crecí, más allá del multinivel, del negocio y demás, es reuniéndome con personas que estaban apuntando hacia el mismo lugar. Y algo lindo que tiene esto de multinivel es que no es que hay una competencia, como si fuera el empleo, que donde el jefe te tiene que no sé, aumentar el salario, le tenés que hacer un guiñito ahí en el ojo para que y alguna capaz que tienen que hacer alguna cosa extra para ¿entendés? Acá no hay de eso, bueno, exceptuando ciertas cosas, hablando de algo bien, digamos, sano, el multinivel lo que busca es promover el crecimiento de las personas. Cuando vos creces como persona, es más, un multinivel sano, un multinivel que sea no solo legal, sino lindo, es aquel que el que te invitó, ¿sí?, te haga crecer. Que no busque otra cosa más que vos crezcas. Y vos, cuando vos crezcas, tenés que buscar lo mismo para las personas que vos invites. Ese es un multinivel sano. Ese es un negocio sano. Y se diferencia totalmente del empleo, donde lo que ellos buscan es pisarse las cabezas unos a otros. Y ahí es donde vos decís, che, qué lindo donde estoy. Está bueno. Y el dinero siempre, como digo, viene como consecuencia, pero qué lindo poder tener esa conexión con personas que estamos todos apuntando lo mismo y yo te ayudo y vos me ayudás. Y algo interesante que también me ha pasado es que si bien tiene una cuestión de red, que vos tenés que invitar a uno y que lo ayudas a crecer a otra persona, a veces, por cuestiones de línea, quizás no le convenga a él, o sea, quizás te ayude, pero quizás no le beneficie a él en cuanto a puntos y ciertas cosas, que depende del nivel, multinivel, funciona así. Pero aún así te ayuda. Y vos decís, che, qué groso. O sea, hay gente así que te ayuda, a pesar de que en cuestiones de puntos y qué sé yo, depende de cuál sea el multinivel, le beneficia. Algunos no le van a beneficiar en cuanto a plata, pero quizás le sirve el haberte conocido, le caíste bien, no sé, o sea, qué sé yo, la verdad que el ambiente es diferente. Entonces yo creo que aparte de todo lo que venimos hablando de la parte legal, la parte técnica de cómo prospectar y demás, entender esto de que la persona que está arriba no está buscando que vos les hagas ganar plata a él, sino que vos ganes plata. Y como consecuencia, obviamente, el que está arriba también va a ganar. Entonces, está bueno, ¿me entendés? No conozco muchos que hagan así, sé que hay, y gracias a Dios yo he conocido, o sea, yo he sido parte de esos que han sido buenos,
Pero en su mayoría todo el mundo quiere, no sé, hacerse ahí los pillos y lograr que meta gente. Mete gente, no, no importa, vos meté nomás. Mandale cualquier chamuyo. ¿O no? Y es ahí donde las personas se frustran, se van, porque dicen, ah, acá me quieren robar la plata. ¿Me entendés? Y literalmente es bastante frustrante, bastante molesto. Pero bueno, eso considero que es algo a tener en cuenta. Roy, Bien, vos que o estuviste en sea, la... la idea es que uno tiene que ser, en lo que es el trabajo interno del negocio, vos en el multinivel tenés que ser producto del producto, como dicen. A ver, vos sos el que aporta valor, convirtiéndote en ese valor. ¿Entendés? Y a partir de ahí, construir el liderazgo. Porque te vas formando como en cualquier momento, como en una carrera. Esto es similar, vas aprendiendo, te vas formando y mientras más horas tengas en esto, como en cualquier otra cosa, como en un oficio, lo vas a hacer cada vez mejor y vas a convertirte en un líder el día de mañana una vez que te construiste. Hay gente que entra y directamente la rompe porque ya lo tiene incorporado. Hay gente que se mete en el que se meta, triunfa igual. Yo he conocido gente que salió de uno habiendo triunfado, se mete en el otro y triunfa. Es la persona, no es el multinivel. ¿Entendés? Totalmente. Es Así. así. Así Aporte de que, valor. claro, y yo creo que mucha gente entra y cuando no encuentra eso, ahí es como que vos decís, es como que no te integrás. ¿Me entendés? Bueno, siempre volvemos a lo mismo. Que si realmente vos sientas un ambiente cálido, que no te chamullen, que no te laman el oído, porque eso también es molesto. La adulación, el que te laman el oído todo el tiempo haciendo abusos, ¿me entendés? Nada, eso ya te das cuenta que es un chamuyo. Pero que te hagan, que vos sientas que vos estás progresando, que vos venís bien, que la gente te diga, mirá que cómo ha cambiado esta persona, mirá cómo ha crecido. Y no tiene que ver con sí con la plata, aunque obviamente eso es una consecuencia, pero que esas personas te ayuden a crecer en la posición en que estés, de cero al número que vos quieras llegar, y que ellos se alegren por tu crecimiento, es raro, pero es muy lindo. ¿Entendés? Que haya un multinivel que te aliente a crecer, más que ellos estén buscando su beneficio personal. Yo sé que no es fácil, pero hay que buscar eso. Hay que buscar eso. ¿O no, Germán? Sí, y mira, yo ahí lo pondré de otro lado. Yo no creo, o sea, es mi opinión igual, que deben ser muy pocos que las personas que te meten buscan que vos progreses porque son buenos, o sea, buscan que vos progreses porque van a tener su resultado. ¿Sí? Mira, yo antes trabajaba bajo relación de dependencia y era jefe y tenía como 40 personas a cargo. Y la verdad lo motivaba para que vendan más porque iba a estar beneficiado yo. Obviamente que le hacía el entre de que iba a cambiar la vida, todo. Pero la realidad para mí es esa. Yo te digo del otro lado, de Claro, sí, gente que le obviamente. desea a otras personas que laburen y obviamente que le desea de una manera bastante, bastante, digamos, hacía ver como que no sé, que el esfuerzo que estaba haciendo era para él. Y en verdad era para mí. Entonces, más que nada, va por ese lado. Me miran acá como diciendo qué está diciendo, pero bueno. Bueno, pero a ver, en realidad es así. Una de las cosas que a mí me gustó en cuanto a este tema de multinivel es el incentivo que te dan para crecer. O sea, ellos, dependiendo de los No puedes nombrar el niveles, multinivel, no, Mati. ¿cómo? No puedes nombrar el multinivel. ¿Qué multinivel es él? ¿Es o Y no? ya nos quemamos Bueno, ya. qué va, Igual está bien, no vamos a hablar habilidad, mal. lo nombramos Nombramos a vos, no sé, ya está. un montón. Yo Me no voy a voy dar a el hacer multinivel y ya me nada. da calor, por lo menos. Bueno, para Bueno, loco. eso es un dato que yo quería contar. Yo, si vos te pones a pensar en este momento cuánta gente de tu alrededor consume algún multinivel, yo en este Y hay momento un par.
Mira, yo en este momento del baño tengo productos de Amway. Mi vieja consume Avon. Amway. Mi contadora consume Herbalife. O sea, estamos rodeados de multiniveles y nos vivimos quejando si lo consumimos. Claro. ¿Cuál es? Bueno, es que yo estuve, o sea, Mira. eso sí. Bueno, ya está, ya lo digo. Yo Sí, arranqué, sigo. Sí. yo arranqué inicialmente con The Standard International, que es de Córdoba. No Estándar entendía Internacional, lo nada, escuché. no sabía qué estaba haciendo. Aparte, ellos estaban allá y yo estaba acá, o sea, yo soy de Buenos Aires. No sé, no conectaba, no sé cómo entrenó. Bueno, fue por un amigo. Que bueno, para los que ya saben, como yo soy cristiano, estuve en un instituto bíblico y esa persona me invitó porque es mi amigo. Siempre hablamos de lo mismo, los negocios de confianza. Como era mi amigo, o sea, sigue siendo mi amigo. No, no, dejamos que después el video dice cómo era. No, no, sigue siendo mi amigo. Me invitó y qué sé yo, la típica, uno no tiene trabajo y qué sé yo. La verdad, no casé una, de estándar internacional. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo. Estúdienlo, analícenlo. Yo no voy a hablar ni mal ni bien. No entendí nada y a Gracias, los Mati, pero gracias. un par de meses me salí porque no logré nada. No, o sea, te enchufaban la parte de vas a hacer esto, qué sé yo. Por ejemplo, el que estaba en ese momento decía, ¿hace cuánto que no viajas a Francia? No viajé una vez en mi vida. ¿Qué estás hablando? ¿Entendés? Como que te No, enchufaban claro, como no que el viajar tipo no este. visa a Francia. Claro, o sea, Reque, pero háblame de cosas reales, o sea, cosas que uno hace normalmente. Como si fuera que hace cuánto que no salía a la esquina, ¿viste? Nada que ver, ¿viste? ¿Hace Claro. cuánto no vas a Francia? ¿No? Como que. El tipo Como que viajaba, yo vivo el tipo ahí. tiene recorrido y todo, el Y tipo Francia es. está hermoso. Claro. Entonces, No eso conozco fue como Francia. que, ¿viste? Cuando te chamullan, como que él tiene una vida y que, como, la distancia, eso es lo que me molesta de los. Hay ciertos multiniveles que sientan como que es muy distante, como que no hacen lograrlo, ¿me entendés? Y eso es lo que es molesto. Bueno, después de eso, me salí. Después entré. No, perdón. Después me hicieron. Me querían hacer entrar en Amway, pero en base a una mentira. Entonces me invitaron para que yo, no sé, iba a hacer un trabajo de lo que yo hago, que es reparación de PC. Entré a la charla, yo, ¿charla de qué? Y te enchufaban ahí la presentación. Y nada, me las tomé porque el tipo encima me engañó. ¿Me entendés? Después de eso, o sea, no quise nunca más saber nada de multinivel. Entre medios apareció otra charla, pero de PSA. Tampoco entré porque ya había tenido una mala experiencia. Es como la frase, que tengas una mala experiencia bueno, la frase que yo aplico es, que tengas una mala experiencia de compra no significa que el producto sea malo. ¿Me entendés? Pero en mi caso ha sido malo la experiencia, entonces yo tenía la mente de que eso era malo. Entonces pasó de estándar. Pese a que no entré por las malas experiencias, hasta que Roy me explicó todo detalle por detalle este multinivel que se llama Amway. Y ahí yo entré porque lo conozco a Roy, porque de toda la vida nosotros hemos ido con Roy. Pará, cállate, Ahí vos Roy. se lava las manos, ¿verdad? Dice, no, no, yo te invité, dice. Con Roy, o sea, estudiamos juntos y demás. Y nada, Roy es como que ahí la buena onda. Y yo después me puse a investigar. O sea, él hizo lo mismo. Y bueno, a partir de ahí es que tuvimos la típica charla que hicieron y demás. Y yo me sentí mucho más tranquilo. ¿Qué ibas a decir, Roy? Primero te habían invitado a otra persona. No, claro, por eso dije, primero me invitó uno a Amway, pero me invitó engañado. Y después me invitaste vos. El segundo, Nunca que había fue. sido en Amway. ¿Pero qué hice yo? Claro, Mira. lo que hizo Roy fue hablarme o sea, hablarme con sinceridad. Decirme las cosas como son. Fui a la educación. Claro, Yo fui a exactamente. la educación. Directamente, no, a ver, no negocio. A mí me gusta todo lo que quiera, pero yo primero me fui a lo legal, averigüé todo como les contaba desde un principio. Ok, dale, vamos por esto. Es más, cuando yo fui el que, a ver,
Todo el mundo dice, ay no, porque me invitaron engañado, como era el caso de Mati en su momento. No, yo me metí. Yo cuando quiero averiguar algo me meto yo. Claro. ¿Entendés? Eso de a ver, me invitaron, no. Cuando me quieren invitar a mí no me convencen, me tengo que meter yo y averiguar todo. Por eso le estuve investigando 4 años. No Claro. es que ay, me invitaron a engañar. Sí, a ver qué onda. Pero qué onda en el sentido serio, no dice a ver qué pasa. Bueno, y después estuvimos, ¿cuánto? Un año y medio, dos, en Amway. Y a ver, honestamente, en cuanto a niveles y negocio y plata, saqué 0 pesos. Pero aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo, o sea, realmente me. Yo le voy a decir esto, y no, aunque ustedes digan bueno o malo, yo no voy a decir si es bueno o malo. Yo amo ese multinivel. ¿Por qué? Porque no importa el multinivel en sí, sino por la experiencia y por el conocimiento que me dio a entender, o sea, me abrió la cabeza para entender que no importa el multinivel, mientras que sea legal, obviamente, sino que el importante soy yo, o sea, yo tengo que hacer funcionar el multinivel. Entonces, yo después. O sea, es un proceso, no fue fácil. No fue para nada fácil. Yo lo rompí a los que no te arre todo el tiempo. Como lo hago ahora también. Ahora rompemos los que no te, pero en YouTube. Entonces, pero fue un proceso que fue, nada, es de oro, de oro. Es algo que, no sé. A partir de ahí, bueno, surgieron un montón de cosas en mi vida personal. Lo traspasé a cosas que me pasaban que yo no entendía el porqué y realmente. Es como que fue, ahí me entendí un montón de cosas que digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Entendés? Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí es, el lugar donde estás, si no te hace crecer, tenés que cambiar. ¿Entendés? Y hay una frase que yo siempre digo, que un buen, bueno, no lo digo yo, le dice a César Lozano, un buen gallo en cualquier gallinero canta. Entonces, lo que vos tenés que hacer es bueno, ¿entendés? Y no importa dónde estés, porque a veces el lugar no te hace crecer, pero si vos sos bueno en algo, tenés que tomar la decisión de cambio y ir a donde tengas que ir, tomar la decisión que tengas que tomar y seguramente vas a te ver muy bien, pero ¿por qué? Porque vos cambiaste tu mentalidad. Entonces, estuve un tiempo en Amway, aunque no me sirvió como negocio, pero aprendí muchísimo. Después estuve probando en otro multinivel, que ese sí, no, no, ese no, no lo hagan. Que es el de Forex, que se llama eMarkets Live. No sé, no, no, no estuvo bueno. No estuvo bueno, ya está. Yo no voy a difamarlo, simplemente investiguen, investiguen. No, no voy a decir más nada. Entonces, mira, fue como una seguidilla de un proceso que yo necesitaba pasar hasta que entendí esto. Después arranqué en YouTube y bueno, acá estoy. Pero bueno, fue eso lo que necesitaba para entender. Vamos a dar una pequeña pausa, Roy, Germán, para última persona y ya estamos. ¿Sí? Con los comerciales. Sí. Así que vamos a escuchar a esta persona que nos va a compartir su experiencia y ya estamos terminando en este momento. Gracias, Matías, por darme este espacio y darme estos minutos para poder expresarme sobre el multinivel, ya que estuve hace 2 años en una empresa. Y bueno, voy a dar mi testimonio, mi humilde testimonio y decir, bueno, cómo me fue. Simplemente lo que yo puedo decir que a mí me fue mal. O sea, fracasé, no era lo que yo estaba buscando, simplemente ingresé al multinivel por casualidad. Pero después de que yo dejo el multinivel, seguí investigando por qué la gente fracasa tanto y realmente qué era el multinivel en sí, antes de averiguar o de investigar por qué la gente no fracasa, por qué la gente, perdón, fracasa y no llega a sus metas o a sus objetivos o no les va bien. Y más que nada por un trabajo social que yo presenté en la facultad sobre este tipo de negocios, que también hice una maestría sobre este tema. Y yo cuando llego al multinivel, como dije anteriormente, no estaba buscando ese modelo de negocio o ese modelo de industria. Y la verdad que el multinivel viene ya de hace muchos años, de la década del 40,
Y hoy por hoy el 99% de las personas fracasan en sus primeros 13, en sus primeros 3 meses. En lo personal, lo que puedo decir que he tratado de, en estos 2 años que pasó, de buscar una respuesta y porque me interesó en sí el negocio, por qué la gente no llega a lo que te dicen. ¿Por qué fracasan tantos, no? Y la mayoría de la gente involucrada en un negocio multinivel no tiene la más mínima experiencia o preparación en el desarrollo de un negocio. Y yo creo que ese es el puntapié de por qué llegan, por qué fracasan y por qué dejan a los 3 meses la industria. Y que después uno escucha, no, porque es un fraude, porque es una pirámide, bueno. Pero nadie se detiene a investigar por qué hay tanto fracaso en esto, porque no hay una preparación para nada de la persona. Y como cualquier profesión o cualquier trabajo, tiene que haber una formación, si no vas derecho al fracaso. Es como poner un negocio. Si vos vas a poner un negocio, ¿qué tienes que testear? El lugar, estudiar el hacer marketing. ¿Qué productos está necesitando el lugar físico donde vos estás viviendo? ¿Dónde vas a poner el local? ¿A qué tipo de público vas a encarar tu negocio? Bueno, todo ese estudio uno lo tiene que plasmar en el multinivel cuando uno ingresa a esa industria. Y otro gran problema también del multinivel que me pasó a mí, que no iba conmigo, con mi forma de ser, es la presentación o la manera en la que uno mercadea un negocio multinivel. Por ejemplo, muchas veces se presenta el multinivel como una especie de trabajo, que la verdad no lo es, que puedes ganar mucho dinero siempre. No sé, conociendo gente, escribiéndole y bueno, y te echas a dormir. Y no es así. Luego cuando la gente se topa con que tiene que uno desarrollar habilidades de liderazgo, de aprender a hacer marketing, aprender a hacer ventas, trabajar sobre resultados, muchos renuncian. ¿Y qué escucha uno? Uy, esto es un fraude. Y no es así. Hay empresas que sí, que son fraudes, pero la mayoría no son fraudes. Entonces, uno trabaja duro, sigue las instrucciones, pero no obtenemos resultados. Que fue mi caso, yo trabajé duro, seguí paso por paso lo que me iban diciendo, que supuestamente eran acciones duplicables, había cosas que yo no estaba de acuerdo porque iba en contra de mi manera de ser, pero la mayoría de lo que me iban diciendo lo aplicaba y trabajaba muchísimas horas y me estaba dando cuenta que trabajaba más en el multinivel que en mi propia profesión. La mayoría de la gente en esta industria, creo yo, que está siguiendo modelos hiperanticuados, que no están basados en el sano desarrollo de un negocio. O sea, muchas empresas aún utilizan tácticas, por ejemplo, y lo veía en la empresa que yo estuve, que se usaban años luz, cuando recién en la década del 40, años 50, de hacer lista de familiares, de amigos, del perro, del canario. Ya no va. Para mí ya eso, no, de hacer reuniones en la casa como en la época de los tuppers y presentarle la oportunidad de negocio. Y, no, y yo no quiero decir que esto no funcione, porque antes sí funcionó, pero hoy ya no funciona para mí. O sea, decir verdad, inclusive, cuando uno, por ejemplo, del mayor esfuerzo que uno puede hacer, bueno, sí, a ver, no me paro en la esquina o estoy en la cola del banco y le pregunto a cada uno, ¿te gustaría trabajar desde tu casa y ganar cierta cantidad de dinero o tener dinero extra? ¿Y quién no va a decir que no? Todo el mundo va a querer trabajar desde su casa, sin moverse, sin bancarse gente que uno no quiere tener al lado, o un jefe y tener un dinero, no sé, superior a lo que vos podés ganar en una empresa convencional. Obviamente que todo el mundo te va a decir que sí, pero acá viene la cuestión. Cuando vos te tenés que formar, tenés que ver si vos tenés esas habilidades que te requiere esta industria, ahí ya tiran la toalla. Porque no todas las personas tienen las habilidades, por más que se dediquen a formarse, o no las encuentran y pueden llegar a un resultado positivo. Es como decir,
todos vamos a ser médicos. No, porque no todos no nos gusta esa profesión o porque no todos tenemos esas habilidades. Y por eso la gente fracasa, porque el negocio está mal presentado y como todo emprendimiento, cualquier cosa, hasta para tener un canal de YouTube, uno se tiene que formar, cómo editar un video, cómo hacer contenido. Entonces, hoy que el multinivel, ¿o qué hace la mayoría? Hace spam, pone, quiere ganar dinero de tu casa, sé tu propio jefe. Obviamente que eso ya no va más. Entonces, por eso hay tanto fracaso. Y es ahí donde yo me encontré con una laguna que no sabía para dónde salir, porque uno tiene que dar contenido de valor, buscar, bueno, yo estoy en esta empresa, tiene estos productos, ¿a qué público me quiero dirigir? O sea, ¿qué valor le puedo dar en contenido en lugar de vender así como una panadería y despachar pan? ¿Qué necesidad está buscando la gente? ¿Qué problema está buscando la gente solucionar? Y bueno, cuando uno hace las cosas a conciencia, yo creo que se llega a los resultados queridos. Pero pasa esto de maltratar un negocio que siempre que tuvo éxito y que tiene éxito, pero no en todas las personas, porque no se toma con seriedad, porque no se forma, porque no. Estamos siempre topándonos con la persona indicada. Vos estás a lo mejor, le estás ofreciendo, por ejemplo, el producto o el negocio a una persona que no tiene ganas de emprender o que está bien con su trabajo o por ejemplo, le estás vendiendo, no sé, un producto que a lo mejor no lo necesita, no estás escuchando lo que necesita. Y ahí es donde caemos en el fracaso realmente de lo que es esta industria. Pero es maravilloso, o sea, me encantaría por hoy, si tengo que decir, si entro al multinivel, no cometería los errores que cometí al principio, pero no fue culpa mía, sino fue cómo se presentó la situación. Y pasa esto, como dije al principio, por todo lo que uno viene viendo, observando, que la gente está con las frases de hace 50 años atrás. Y uno se cansa de escuchar. Entonces, como que ya pierde credibilidad. Si vos querés emprender esta hermosura de industria, formate. Formate y fíjate si tenés las habilidades para desarrollarte. Porque acá no se trata, uy, sí, me tocó un patrocinador malo, no me guió. Hoy el mundo cambió y se adelantó. Lo que se veía de acá dentro de 10 años o 5 años, hoy estamos todos trabajando desde nuestras casas, ya sea por lo que está pasando, todo digitalizado, con Zoom, bueno, están manejándose con un multinivel de la época de que cuando de 50 años atrás. Entonces ya está, por eso hay tanta gente que tira la toalla, tanta gente que dura 3 meses, que se encuentran. Yo tenía una amiga también que estaba en un multinivel y estaba con el teléfono las 24 horas, y tampoco eso es sano, pues si a vos te dicen, sí, esto no es que trabajas 2 horas y ya está, se trabaja mucho más de 2 horas, pero ¿por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Podemos trabajar 5 o 6 horas y ser productivos y no trabajar 24 y no ser productivo. Entonces, yo más o menos creo lo que, para ir cerrando, decir que si cuando uno quiera ingresar a esa industria del multinivel o mercadeo en red, que investigue la empresa, que se forme, que estudie, que uno se mire para adentro y decir, bueno, si tengo estas habilidades, si yo puedo llegar a concretar buenos resultados, pero para todo hay que prepararse, para todo. Para todo, para hacer cualquier cosa hay que prepararse, si no, no lo hagas. Es como poner, como lo dije anteriormente, un negocio. Vos no puedes poner un negocio de lo que sea sin haber estudiado el lugar físico, sin haber estudiado a qué público o saber a qué público uno va a ofrecer los productos, qué necesidades de la gente va a tratar de ofrecer cosas que, bueno, que resuelvan problemas. Si no,
te vas a quedar en el camino como el 80% y como me pasó a mí, que gasté tiempo, gasté dinero y aparte uno se siente frustrado. Cuando es una empresa, es una, perdón, una industria maravillosa que se puede hacer mucho dinero y hoy los tiempos han cambiado. Hoy basta de las listitas, basta de las reuniones, basta de decir que eres hacer tu propio jefe, basta de todo eso. Sáquense en ese disquito. Que ya no va más, ya está todo trillado, está todo quemado y la gente ya es como que no cree. A lo mejor estás ofreciendo una oportunidad de negocio muy buena y usando esas palabras, esas frases hechas, hipertrilladas, que se ven por todos lados, estás quemando una oportunidad que a lo mejor la persona no te escucha porque ya lo escuchó en varias otros, en varias otra gente y dice, no, siempre lo mismo, esto es un fraude, es una pirámide y estamos siempre topando con la gente equivocada. Hay que saber a qué público uno va a llegar y hay que formarse, como todo. Hay que formarse para decir, bueno, ahora sí pues, me siento capacitada para emprender mi propio negocio, mi propio emprendimiento. Y creo que es un emprendimiento hermoso, que el que lo sabe hacer, se gana muy bien, se tiene libertad tanto financiera como en todos los aspectos. Bueno, creo que algo, bueno, no sé si les quedó claro lo que dije, pero bueno, esa fue mi experiencia, que si bien porque yo haya fracasado, no quiere decir que la empresa, que la industria no sea buena, para mí es excelente, pero bueno. Ingresé en un momento que no estaba formada y tampoco estaba buscando eso. Hoy, si tendría que ingresar a un multinivel, sería distinto, ya tendría otra visión y a lo mejor no serían los resultados que tuve en 2 años. Pero sí, lo que puedo decir que gané muchísimo conocimiento en otras cosas, me hizo investigar, me hizo hacer una tesis para mi facultad. Conocí gente, conocí otros caminos distintos y me quedo con eso. Pero decirles a todos que cuando ingresen a un multinivel estén dispuestos, prepárense, tengan un buen o sea, un buen mentor y que esto no es decir, bueno, sí, busco socios y vendo productos como en una panadería. No, hay que hacer las cosas con profesionalismo. Bueno, Mati, gracias y espero que sea útil mi testimonio. Bien, muchísimas gracias, Pau, por haber compartido la experiencia. Pau nos dice, y está muy bien lo que dijo, hay que formarse. Hay que formarse, hay que educarse, es lo que venimos diciendo desde un momento. Creo que la mayoría de nosotros, en su mayoría, entra por la emoción y es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Si nosotros entramos en base a un amigo, una confianza, a alguien que nosotros consideramos que nos está dando una oportunidad, quizás sea muy bueno, pero si nosotros no nos formamos, la vamos a pasar mal. La vamos a pasar mal. Así que bueno, bien, vamos a terminar ya esta charla. La verdad que ha sido bastante productiva. Roy, si querés aportar algo más referente a esto que estábamos hablando. A Ray se quedó tildado ahí. ¿A mí me decís? Sí. No. Sí, estaba tirado. Y estaba chusmeando al mismo tiempo el tema de los comentarios. Sí, yo, como veníamos hablando desde antes, estamos totalmente, estoy de acuerdo con ellos directamente. Hay que formarse, hay que averiguar todo. Son un montón de detalles que uno se tiene que hacer cargo, no decir no me funcionó y no haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Entendés? Uno se tiene que hacer cargo. Si vos firmaste para ser independiente vos, ¿entendés? Ok, sí, si era trucha la empresa, mandale en cana. Pero si era posta, te están dando todo, el que no se hizo cargo, viste vos, hola, tipo. Totalmente. Y en el que estaba viendo el tema de los comentarios. Ah, me estaba diciendo. No. Vamos a dejar el link acá abajo ahora. Va, Tenido referido. ah, Olvídate. okay.
Si te gusta alguna, bien, averiguar. Sí, obviamente. Y si no, hacer tu propio emprendimiento, que es mejor que las opciones que están habiendo últimamente. Claro. Germán, grosso de los grosos. En base a esto, que digamos, ¿qué palabras finales en base a esto que estábamos hablando querés aportar? ¿Vos, Mati? Ah, pasa que Roy se quedó como... Queda así como que... Sí, te... No, yo más que nada, primero estoy cagado de hambre ya. Sí, no, ya estamos. Ya, gente, ya... Vamos a dormir ya. Ya está, ya. Hay gente que la verdad que son más persuadibles, o sea, que entran, que son inducidas, digamos. O sea, no es que tampoco que entran porque por el lleno. O sea, la verdad que le venden... Yo hace un montón de tiempo trabajaba hace un montón. Me fui a la mierda. Vendíamos cursos en el interior, ¿viste? Y... No cuentes. Y lo que hacíamos era, bueno, agarrar y a los pueblos y le vendían cursos de informática, que la verdad a los pibes no le iban a servir. Pero era como un como que le inducías a la gente del pueblo que ni siquiera tenía computadora, acá un curso de informática, con eso iba a salir adelante. Obviamente lo tomaban. Claro. Sí, por ahí yo me fui a la mierda, sí. No, igual hay muchos pueblos que no tienen ni siquiera ni agua, o sea, salen agua al pozo. O sea, en claro. El país es un desastre. Sí. Y gente muy, muy, muy inocente, o sea, te abre la puerta de la casa. Y la verdad que hay mucha gente así, o sea, que no confía, porque uno primero, antes de vender productos, se vende a sí mismo. Y donde la persona te. La presa, la persona te compra ya directamente. Ya está, cagó, en parte, porque te va a creer todo lo que vos le decís. Por eso digo que no es que hay, que la gente también entra por su voluntad y que se joda si le va mal. No, la verdad, hay muchos que también fomentando que entren y juegan con las ilusiones de las personas. Las ilusionan bastante. Y la verdad que es una cagada eso. Pero no se puede hacer nada en sí. Por eso también yo agarro y escracho los niveles, cosas así. Multimillonario, no, perdón, esquema Ponzi. Y no da para jugar con las personas, donde hay una situación de mierda, que aparecen un montón, de la nada, de esta cuarentena aparecieron 20.000 empresas, de la nada, ¿viste? Uh-huh. Y nada, se aprovechan de eso, de la desesperación. De la desesperación y de la ignorancia de la gente. Así que bueno. La ignorancia, tal cual, es la ignorancia. Totalmente. Bueno, gente. Así que le dejo mi link acá. Totalmente. Bueno. Aclaramos que todo esto que hablamos. Sí, ahí está. Ahí decimos eso. Aclaramos que todo esto que hicimos, ¿sí? Era porque obviamente lo habíamos prometido. Tardé mucho por culpa de este chango que está acá, o de este lado, no sé de qué lado está. Creo que ahí. Hasta abajo. No, yo tengo abajo, pero está acostado. Claro, bueno, está a la derecha de Roy. ¿Por qué? Ahora. Oh, yo estoy en el medio. Ah, sí, porque justo se apagó la conexión y cambió el rol. Así que bueno. Pero lamentablemente, a ver, yo aprecio muchísimo a Roy, pero estaba luchando mucho con el internet. Y nada, yo quería traerlo. Yo le dije a Roy, vamos a hinchar lo mismo que decíamos en privado, ahora lo vamos a hacer público, pero obviamente lo vamos a hacer bien, buena onda. Y transmitiendo siempre formación, conocimiento y demás. Porque creo que tanto Roy, Germán y ciertas personas que venimos compartiendo tienen mucho para decir. Entonces nada, vamos a venir a hinchar con la mejor onda. No le vamos a vender nada, creo. en realidad, y lo que vamos a hacer es que la gente pueda aprender. Entonces, antes ya para finalizar, no le estamos vendiendo a ningún multinivel. Cada uno vaya donde ustedes quieran ir. Si le va bien, genial. Si le va mal, sean conscientes de que fue su voluntad. Y segundo, hay un video de que hicimos con Roy, que es un video completo de multinivel, o sea, video la historia de multinivel, que se lo dejo aquí en la descripción para que ustedes lo puedan chequear.
Les dejo todas las redes sociales de todos los que han participado, Germán, Roy y demás. Así que bueno, por favor vayan a apoyarlo a ellos también. Y gracias por haber estado en el en vivo. Así que bueno, muchísimas gracias Germán por haber participado y gracias Roy, pues con Roy siempre, hinchamos. Así que bueno. Hago un paréntesis. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí. Cada vez que subimos un video de multinivel, no sé si te va a pasar a vos, o un video de Ponzi o algo, vas ahí abajo en los comentarios, eso para la gente, que te pone, ¿conoces a Pepito? Y abajo pone otro, sí, Pepito me hizo ganar mucha plata. Y abajo dice, sí, yo también conozco a Pepito, Pepito. Eso yo lo borro a la mierda, así que ni se gastan ni ponerlo, voy a borrar a todos. O sea, Sí, 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 pero sí. aparece, Claro. son unos. Yo expliqué la estrategia esa. Yo la expliqué la otra vez en el otro en vivo. Expliqué que es una estrategia que hacen para generar curiosidad en la gente. Claro, El sí, yo lo borro a bichito, la ¿me mierda. entendés? Entonces, a partir de ahí, no. Ah, que dejan el link de sus propios multiniveles, ¿viste? Claro. No, que hacen como una charla. A mí fulanito me hizo ganar mucha plata. Ah, sí, estás hablando de fulanito. A mí también me hizo ganar mucha plata. Y ahí entra la charla, viste, en tu Claro, propio comentario que hablaba de otra cosa. la frase dice, la curiosidad mató al gato. Así que bueno, Claro, aunque no, hay una ya frase que sé. continúa que la curiosidad mató al gato, pero murió sabiendo. Pero murió, o sea, gente, Muy bueno. yo no sé qué tanto se quieren exponer ustedes ante un multinivel que después la pueden terminar mal. Entonces, por curiosidad, no se metan, métanse porque entienden dónde están, han estudiado de la plataforma. Y si le va bien, genial. Y si no le va mal, bueno, fue una experiencia más. Es como todo. Así que bueno, gente, terminamos acá. Vamos a ir a tener. Bien, este vivo va a quedar para que después lo puedan chequear las personas que no estuvieron. Y bueno, muchas gracias por haber participado este en vivo. Sí, al final lo pude traer, como sea lo traje. Así que bueno, muchísimas gracias, Roy, por haber participado. Germán, y obviamente vamos a volver a hablar de temas de este estilo que siempre viene bien. Así que bueno, despídete Germán de la gente. Un saludo para la gente de Germán. Un saludo, también estamos viendo. Y también hice un video de PyDiamond, también que véanlo, que está muy bueno. Sí, Ya voy a chumear eso. Sí, voy a está checar. genial. Bueno, muchas gracias Germán, Germán y Roy, saluda a la gente y ya nos vamos. Bueno, buenísimo. Suscríbanse a mi canal, somos 400. La pasamos re bien. No, buenísimo. Todo bien. Cualquier cosa que sea curioso, el gato curioso. Ese también creo que es un canal, existe. Fíjense, la historia de la venta directa la hicimos con Mati, con toda la onda, me quemé un poco la cabeza, pero bueno, cuando lo hicimos, hace un año pusimos ese video, y fue un laburito importante para los dos, cuando arrancamos. Así que espero que les guste, y cuando vayan, si es que a alguno se le ocurre entrar en algún multinivel, averígüense todo, el que los está invitando, que les muestre todo o hagan de todas las preguntas, cáncenlo, sean cansinos, quémenlo, o que se vaya o que te mete vos. Es así. Totalmente. Porque no te Así metes, que bueno. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por haber estado. Y mañana, si va todo bien, lo traemos a Gonza. Gonzalo de Soluciones para Todo, que participó hoy en un video. Vamos a ver si lo traemos. Él le va a estar hablando acerca de la web 3.0, de la revolución de Internet. Que va, es una locura lo que va a charlar, así que estén atentos, lo vamos a hacer en el mismo horario. Y bueno, nada, les tiro ahí un spoiler ahí para que vayan curioseando la cuestión. Así que bueno, y una cosa más, último. Ya conseguí, esto es muy loco, un contador que opere, o sea, que él también haga esta cuestión de las criptomonedas y lo voy a traer para que él hable acerca del impuesto a las criptomonedas. Esto es un tema que está muy, pero muy candente en este tiempo. Y no, o sea, yo lo puedo hablar, pero, o sea, quizás me falte información o quizás diga cosas de más y capaz que después me. Entonces, justo sucedió, como ahora estoy en el tema del monotributo, le conté a Roy también. Y él trabaja con criptomonedas y demás. O sea, todos los argentinos ahora ya obligadamente nos tenemos que meter con esta cuestión.
Así que se dio todo de esa manera y bueno, posiblemente, no sé, la semana que viene o dentro de poco, lo voy a traer. Así que lo prometí y lo voy a cumplir. Así que bueno, le dejo esa información para que estén atentos porque va a estar muy, pero muy bueno. Sin más que decir, muchas gracias por estar y nos estamos viendo mañana. Así que nos vemos, Germán, nos vemos, Roy. Saluden que ya nos despedimos. Bye bye. Chau. Nos vemos.